Hoy en Ouke, Chavito se enfrenta al novio de Briana por el título Dame una milanesita. Toto y Lucho en el Templo Mormón se pelean por una jalea de mariscos. ¡Ay, qué rico! Y en la pelea central, Orozco, Mariquita de Bichos y Marquina, Cocodrilo sin Hocico, se enfrentan por el título Capen a Domínguez. Esto hoy en Ouke y mañana en Gladiadores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo voy a grabar mi canción? Justo entro acá y encuentro la letra de mi canción, que es Chavito sin gorra, gorra. Ahí Chavito nomás. Sin gorra. ¿La canto en vivo o no? Chavito sin gorra. A ver. Ustedes me dicen qué tal les parece. A ver. Y va así. Es tal cual la canción de Ouke, es Chavito sin gorra, gorra, la gente lo adora. Chavito sin gorra, gorra, es el mejor. Hey, Chavito sin gorra, gorra, la gente lo adora. Chavito sin gorra, gorra, es el mejor. Y ahí viene, Chabelo es bien barrio y se enamora a diario. Juega pichanga, mete sus goles, hace sus caños, ya no cobra ningún sencillo. Lucianeca pasó al olvido, Luana y Briana son las que he elegido, porque el Chavo es el men del Ouke. ¡Ah, la otra cosa! No, Chavo, ahí tú tienes que cerrar con un... ¡Ay, qué rico! Bien, Chavo, sobre. Ya con eso ya... Ya con eso ya voy a jugar la premio. Eso lo pones en tu LinkedIn donde pareces este pichón de Casareto. Bien. Acá la gente dice, muy buena rola. Va para Oasis. No. Su madre. Ya no hay. ¡Déjenme en paz! ¡Ya no hay! Quiero aprovechar para dar un pequeño mensaje aclaratorio. Ustedes saben que el Chavo tiene su propio programa, ¿no? Fuera el barril. Hay un tema con Fuera el barril. Chavo el otro día me escribió, se juntó conmigo en un privado. ¿Un privadito? Para pedirme que ya no reaccionemos a Fuera el barril. Porque dijo, luego la gente ya no va a ver el episodio de Fuera el barril. Ah. Como ya lo vio en Ouke, ya no lo ve. Estrategia. Y la verdad, Chavo me dijo, yo estoy muy... está un poco herido porque siente que los números no le han acompañado en este primer paso. Y yo le digo, Chavo, tienes que tener paciencia. Pero mira, el primer episodio hizo 18,000. Y el segundo episodio, 11,000. Y Chavo sueña con 50 para arriba, para empezar. Ah, encima es huevón. Entonces es como... Se siente un poco incómodo con eso, ¿no? Pero bueno, si... La pregunta es... ¿Qué has opinado tú, no? O sea, yo como soy un... Como parte de la Rorro Network. Como el Rorro Logan. Como Rorro Logan, lo que he hecho es... primero decirle que ves el anillo. Guarda. ¿Sí? ¿De frente? Guarda. Sí, claro. O sea, sí. Eso es así... O sea, ¿el nudo de globo? No, el anillo. Ya. O sea, tipo el padrino. Tipo el padrino. Ya. Y después de que Chavo ya besó el anillo, le dije, ya, Chavo, está bien. Te la doy esta vez. No reaccionaremos más afuera del barril. Lo único que podríamos hacer es un teaser. ¿Quieres que reaccionemos solo al teaser? Ajá, nada más. Ya está. Está bien, bueno, este es tu programa, tienes todo el derecho de reclamar. Lamentablemente es así, pues, ¿no? Si es que fuera acompañado con vistas, porque tú sabes que eso es un negocio, lamentablemente. Sí, está bien. Así es que ya, pues, ¿no? No, está clarísimo. Una cosita. Tu look ha mutado un poquito, ¿no? Sí, ha mutado un poquito. Estás como estilista de Cono Norte. Sí. Ese es mi estilista de COVID, de mi claro. Así era mi estilista Benito. Saludos para Benito. Ya está. Benito ahí en Mayolo. Inclusive quería hacerme el corte de Maradona. No, ya es muy antiguo. Ya mi papá. No, pero eso es para cuando tengamos el nuevo estudio. Sí. El nuevo estudio tienes que aparecerte. Escúchame, ya tu viejo seguro te lo ha dicho. Ya, tranquilo, ¿no? Para ya, la mano te ha dicho. Deja estar agarrando tu cabello. Sí. Un poco más tranquilo. Ya desde que dijo cabello ya me preocupa. Pero vas a ver a Luis Miguel. Sí, voy a ver a mi Luis Miguel. Este finde. De todas maneras, yo sí. Lo amo. Yo voy a estar haciendo el mis domingo previas. Vas. O sea, el día sábado voy a hacer mis previas. No, el sábado tienes que grabar fuera del barril. Voy a hacer mis previas ahí. Ah, ya.
Se quiere escapar, ¿eh? Se quiere escapar. ¿Pero vas a ir con ese look de Úrsula de la Sirenita? Es que ya, pues, ya está, ya, ¿no? Ya lo tengo hecho. Está bien, está bien, me gusta. Y el domingo voy a ir a hacer un diseño más. ¿Qué zona estás? Estoy en... Lamentablemente no conseguí para la más arriba, pero voy a ir a Occidente. Oye, ayer alguien me escribió y me hizo una buena proposición. Mm. Me dijo, papi, tengo un consultorio de contadores. Ya. Y tengo una entrada para Luis Miguel. Pero no es adelante, es campo, pero un poco atrás, pero campo. Es Luis Miguel. Es Luis Miguel. Y me dijo, me hacen una mención y te doy la entrada. Y lo pensé, pues solo tiene una. Es que, claro, es bien difícil. Quiero al menos un par, pues, ¿no? Que la gente vaya con quien le dé la gana. ¿Cómo? No quiero ir con mi culito. Claro, entonces, pues. Háganle convocatoria. Si alguien tiene un negocio y le sobran un par de entradas para Luis Miguel. Eso es ideal, pues. Se cambian. ¿Quién va a ir solo como topo? Claro, pero he dicho topo. Toto. Solo como topo. ¿Cómo por sabes? Ser. No, nunca dije Toto, dije topo. Yo sí siempre me preparo para el líbido, por ejemplo, dos entraditas me he comprado. A pesar de que, o sea, en el camino aparecerá. A pesar que vas a ir solo. En el camino aparecerá. Hay por ahí uno, estoy ahí, picoteando. Tirándome ahí, peloteando un rato, pasando la pelota. Y si no, ya pues le digo a Lucho. Contigo ni a la esquina. Ahí está, por favor. Y lo segundo. Lo más lindo es la familia, ¿no? Qué lindo. Es lo más lindo de la familia de Oak. La Roro Network. Tengo un dato también que hoy día voy a compartir, o podría compartir si la gente así lo quiere y, digamos, sus superchats, sus cariños, así me lo indican. Pero me han hecho llegar información clave. Porque, Chavo, tú sabes que Carlos Orozco no tiene amigos. Tiene fuentes. Sí. Ipsos mandó a hacer una encuesta el 20 de febrero, el día de ayer. Esos son los resultados que ayer se rotaron. Si las elecciones fueran mañana. No me digas, porque me voy a sentir mal. No. ¿Quiénes están ahí? ¡Hala! Si las elecciones fueran mañana. Eso debe ser asqueroso. Epa. Eso debe ser asqueroso. En un momento del programa, si la gente así lo quiere, si la gente así lo desea, obviamente, si la gente así me lo permite, revelaré. Hay sorpresas, hay nombres que de repente algunos no esperaban. Sí. Porque tú sabes que en esta, como no hay candidaturas oficiales, lo que hace el encuestador es tirar opciones. Sí. Podemos jugar a ver quién podría estar, quién sería la sorpresa. Yo juego lo que tú quieras. Guarda. ¿Quién crees que sería la sorpresa, Toto? Si mañana fuesen las elecciones. Sorpresa. La sorpresa. Ah, miércoles, ¿de verdad está este compadre? Yo diría Carlos Álvarez. Carlos Álvarez tiene toda para agarrar y aunque sea de loco irse. Y sí, podría hasta llegar a segunda vuelta. ¡Ah, su madre! Miércoles. Si la gente. ¿Y contra Keiko gana? Chavito. Bueno, cualquiera contra Keiko gana, ¿no? Pero. Sí. Chavito, entre Carlos Álvarez y Keiko me la pones bien difícil, amigo. A mí sí, bueno, me la pones bien difícil. Yo quisiera, una sorpresa ya no sería Vizcarra. O sea, no sería sorpresa Vizcarra, pero no, hasta ahorita no puede. No. Bueno, no, pero igual podría ser una sorpresa entonces. Sí, a pesar de que sale en pijamita haciendo huevitos fritos, puede ser, pero. A ver, otra persona que tampoco no es sorpresa es Santauro. Pero no, dime una sorpresa. Dime una. Wow. O sea, le pregunta a Marquina y dice, dime una sorpresa. Y él dice, bueno, no es una sorpresa, pero. Dime sorpresa. Ya, para mí, Chibolín. Andrés Hurtado. ¿Para ti qué sirve una sorpresa? Una sorpresa. Porque ellos han lanzado dos así faranduleros y que fue impactante. Sí. Voy a agarrar un político. Ajá. Que. Me interesa. Político sepultado. A ver. Pero sin embargo creo que lo vamos a ver ahí. ¿Puede ser un comeback? No, mi tío Splinter. Epa. Yo creo que está ahí mi tío Splinter. Ahí la dejo, pero solamente voy a decir que caliente. Caliente. ¿Te acuerdas de ese muchachito torpe? De Splinter. Mi tío Splinter. Julio Magno manda un superchat solamente para decir, tío. ¿Qué ha pasado? Hablaron en EDG de la frase mi familia. Feo, ¿ah? Dicen que. ¿Cómo pueden hablar feo de una frase? Tranquilo. No, si la frase no tiene. Parece que no les gustó, no sé, no he visto. No tengo clip. Si tienen clip, pues me gustaría, ¿no? Quieren sacar la fulera, creo. A ver.
Me agarro. ¿Quieres que empiezo con eso? ¿No? Somos más de 4.000 personas y 18 likes. No, mínimo, cuando yo suelte esta data, que es caliente, sí, necesito más de 3.000 likes. Es una data fuerte, preocupante, caliente. Con sorpresas. Con sorpresas. Con sorpresas de todo tipo. Si no, entre tanto, vamos por la Chavo Agenda. Chavo Agenda. Sí. ¿Cuál es la Chavo Agenda del día? A ver. Antes tengo una data, antes de que tires con la data. Desde aquí, un saludo grande. Y que espero su pronta mejoría, de Ricky Trevitazo. ¿Qué le ha pasado a Ricky Trevitazo? Ricky Trevitazo y su esposa han chapado el dengue, bro. Manja. Siempre cuidándose del dengue, amigos. No estén con agua emposada. Un calor fuerte, sí, ¿no? El chavo tiene una tina, agarra y la deja emposando todo el día. Ahora, luego mira, estamos con sobrepoblación de zancudos. No le des la posibilidad de tener agua emposada, tío. Sobre todo porque el dengue ataca al hígado, le saca el ancho al hígado. O sea, mira cómo quedó. Que es el órgano mechador, pues, ¿no? Sí, el que para mecha. Mira cómo quedó bien así de cofla, tío, mi compadre Coqui González, ¿no? Sí, claro. Puta, que quedó. Pese le dio el dengue merengue hip hop. Tío, ha dado, pero ha quedado como este, un casi como el Flaco Granda, ¿no? Sí, se lo secaron a mi causa. ¿A Flaco Granda le da el dengue? No, pues no, claro. Ya eso es el humalio. No, ya se pone como el señor Burns. Brilloso. Ya, sí, no, tío. Motivos para consultar urgentemente en el dengue. No te baja fiebre a 38 grados. Dolor en el abdomen, barriga que no se te quita o es muy fuerte. Atención, Toto. O sea, tu niño se ve siempre como dormido. Le sangra el encía o la nariz. Vomita mucho, convulsiona, no orina. Sus heces o defecaciones son de color negro. Y cualquier signo severo de deshidratación, llévatelo. Manja. ¿O Toto tiene dengue? Sí. Estoy dengue. Entonces, para prevenir el dengue, te tiro una data, mi querido Luchito, ahí está, pónchame. Data este es del Ministerio de Argentina, pero igual vale, ¿no? El dengue es igual en todos lados. Claro, dengue es dengue. Sí. El dengue. Mira, ¿qué dice? El dengue. Eliminar los objetos que no uses. Eliminalos. Desmalezar patios y jardines. Sí. Desmalezar, o sea, saca la maleza. Pues. Claro. Dale vuelta a tu balde y otro recipiente, no lo dejes así emposando, dale la vuelta. Claro, pues, ¿no? Tapa, chavo, explícale, sí, bien, dale vuelta, se va a querer chancar al balde. No. Tapa recipientes donde juntas agua. Y tapa. Limpia los bebederos de los animales. Importante. Limpialo, ¿eh? Evita picaduras de mosquito. Obviamente hay un mosquito, no. No, no puedes evitar la picadura del mosquito, pues, ¿no? Pero puedes poner repelente, si tienes un repelente. Meterte un repelente, tienes ese humazo que de repente sale que el mosco se quite. Pero por ejemplo, si tú duermes te gusta dormir con la ventana abierta, métete un repelentón, pues. Claro. También, sí, hay espirales, y, también hay y pastillas. Si tienes flores con, o sea, que le pones ahí este agua a sus flores, mejor déjalas morir, no vale la pena. Bueno, está con un dengue usura. Ricky Trevitazo, llévatelo ya, Lucho, por favor. Está con un dengue usura. El hijo de Ricky es el que dio los detalles. Dice que está jodido, que no puede ni caminar. Miércoles. Está en la B, internado por problemas de dengue. Bueno, esa es la noticia que salió ayer. Dijo, mi papá lleva un tiempo delicado, no podía ni caminar ni nada por el dolor muscular. Hoy... Perdón. Oye, ¿no es el dengue? No, es el estornudo. Ah, ya. Estaba picando la ñanga, pero cuando uno se olvida porque está acá y te rasca la ñanga, sale. No quiero que... Por respeto a mi público. Oye, una ambulancia y lo recogieron. Tenía mareos y fiebre. No pensábamos que era dengue al inicio porque mi mamá se fue a hacer exámenes y le dijeron que solo era una infección de vías urinarias. Pero tenemos una tía que nos dijo que podía ser dengue. Mi mamá se hizo la prueba y salió positivo a dengue. Manja. Luigi Carvajal se mostró consternado. Tú sabes que existe entre ellos una gran hermandad. Así que esperemos que... Pronta recuperación y la gente, en vez de preocuparse de qué le va a pasar a Ricky, se están preocupando de quién lo va a reemplazar en el Gran Chef. Ah, Ricky Trevitazo está en el Gran Chef. Ricky y los dos escándalos. Puede ir otro escándalo, pues no va el otro enano. ¿Cómo se llama? Luisito. Ya está, pues se acabó. Epa. Lo importante es que se recupere Ricky Trevitazo y su familia. Pero acá dice que el dengue le dijo a Ricky: Ricky, ya estamos aquí. No, qué fuerte. Acá la gente está diciendo: qué fuerte, Rorro. Qué fuerte, ¿no?
Oye, ayer también salió una noticia que me llamó la atención de que a Gareca le han pedido la prueba del ADN, weón. Tendría un chubolo. ¿Es que en Perú? No, acá no. No. No es vacilón, creo, acá. En Uruguay es vacilón. Y Uruguay. Así como fue en Brasil. Desde que Lucho tiene esa botonera, todo el tiempo me enfoca. Sí, así. Así como en Brasil. Porque tú sabes que a Ricardo también le detectaron un chubolo en Brasil. Ah, sí. Pero claro. Pero no fue él al final, pues, ¿no? No, oh, sí. No, ¿qué hablas? ¿Gareca tiene un hijo en Brasil? Claro, cuando fue a entrenar a Curitiba, creo. A uno de esos equipos. Bueno, Gareca entrenó un... Después lo reconoció, obvio, ¿no? Creo que al Grêmio. No, tío, no, eso no es cierto. Chao, no mandes al bombo. Chao. ¿En serio? Es más, Infobae dice, Ricardo Gareca reveló que tiene una hija extramatrimonial. Pero ya esa comadre tiene 30 años. Ya, por eso, pues. Pero él, no fue cuando dirigió en Brasil, pero no seas malo. No, pero sí fue cuando estaba porque por él dirige al Palmeiras, lo hace bastante mal. Sí. Y luego llega a Perú, o sea, tampoco no fue, no podría tener 30 años pechado, no sea desgraciado. No, ahí se encontró con su hijo. Y sí, a los 30 se encontró con su hija, mira, esta es la fotito. Aquí está, esta es la foto del tigre con la hija, es innegable, no se pare, ese parecido es alucinante. No, sí, claro, es una tigrilla. Es una tigrilla, sí, llévatelo. Es una belleza. Y aparentemente en Uruguay, también una comadre, guapachosa, ¿no? Ella dijo, bueno, el tigre vino acá. Y se jugó una pretemporada, ¿verdad? Y acá hay un cachorro que necesita su... Ahí hay que decirle al tigre, pensá. Pero mi tío también parece que... Sí, parece que... Liquida, por tiene su Domínguez. Tiene su... Sí, liquida. Tiene su Domínguez. Sí, tal cual. Entonces eso suele, de repente su... Ya de repente saben Dios cómo lo manejan, ¿no? Pero ha salido esa información. La gente está preguntando si a los cocodrilos también le da dengue. Y es... Sí. Sí, les digo que sí. Ah, ya. Pero no te ha dado. No. Ah, pero, tía, me jodería demasiado que me dé dengue. Parece uno se cuida, pues, ¿no? ¿Cómo te cuidas? A ver. Tal cual, como has mencionado. Sin emposar agua. No tengo agua emposada. Tengo a mis gatos constantemente. Le compramos en realidad una especie de piletita. Ya. Para que siempre recircule el agua. Ya. Entonces no tienes agua emposada, siempre está recirculando. Lo único que te saca luz como cancha, pero ya bueno. Es lo de menos. Claro. ¿Cuánto es tu recibo de luz mensual? Fuerte, ¿ah? Fuerte. ¿Fuerte es cuánto? Estoy hablando de fuerte. Estoy hablando de más de 400 soles. ¡A la miércoles! Ni acabo. Sí. ¿Por qué? Pero ¿sabes por qué? ¿Qué tienes enchufado? No, tu zapatera eléctrica. Yo tengo unos palos deshumedecedores. Que obviamente. Miraflores, vivir ahí es complicado. Claro, son esos palos que van en los closets. Sí. Y por palito te cobran un buen billete. Entonces, al final, dentro de los closets, las zapateras y todo, hay palitos. Yo creo que si no tuviese los palos, pagaría menos de la mitad. Por eso te digo todo. Por ejemplo, pero funcionan porque mis closets. La verdad que funcionan. Mis closets tienen palos. Esos palos deshumedecedores. Y probé y no funcionó ni para Pancho. Lo que hice fue me compré un deshumedecedor de closet. Que son deshumedecedores así pequeñitos. Ah, las bolas. No, la bola es una huevada. Ah, tío, ya. Como una pequeña cajita. Como un pequeño artefactillo, sí. ¿No? Un subartefactillo que lo venden. Es un deshumedecedor de closet. Hay ese grande que son de habitación, pero también hay unos pequeñitos de closet. Y eso sí me funcionó, de verdad que sí. Bueno, así que... de repente es una buena medida, ¿no? Y aparte también mi... Tu zapatera eléctrica. Está todo claro. Que presionas un botón y te escoge una zapatilla al azar. Así es. Mi robot. Y robot también lo tengo que cargar. Y aparte tu gato que tiene su propia pileta. Mi gato que tiene su propia pileta. Y aparte también mi pequeña zona de... ¿De confort? No, pues de hierba hidropónica que también tengo. Ah, ya. Okay. Todo eso genera... ¿Tú tienes tu man cave? No. Tu habitación para que te metas tú, para que veas tu fútbol y te pajees. No, la verdad que no. Me encantaría, pero no. Pero es algo que va exclusivamente por la cantidad de palitos deshumedecedores que hay en cada closet. Ya. Y el análisis y la conversación justo de este año, que justo se ha caído sin chamba, ya. Es, ¿y si hacemos algo y nos volamos esos palos? Ah, para ahorrar. Claro, de todas maneras. Eddie Sánchez dice algo que mi familia. Saludos para todos en el set, son geniales. Marquina, lanza tu frase a PS. Un poco old school esa frase. Sí, ya, pues, ¿no? Juan Ubaldo dice, Rorro, ahora qué vas a decir,
Lo llamaron loco, pero Laszlo tenía razón. El fútbol peruano es mediocre y siempre hacen el ridículo a nivel internacional. Saludos, Carlos y Daniel, Oke, mi familia. Juan Ubaldo, lo que pasa es que a veces han confundido el mensaje, ¿no? Porque al final nadie llamó loco a Laszlo. Es más, lo que dijo es obvio. Ya lo he dicho, estábamos justo hablando fuera de eso, ¿no? Entiendo a Jonas y entiendo a Chavitrón, porque los dos son súper hinchas del fútbol y ya están tirando a Cegado. Los dos son como una mezcla de Feliciano y Stevie Wonder, fanáticos de la liga. Ya. Pero, digamos, un ser humano de a pie, no hay que llegar a mucho análisis para darse cuenta que la Premier League es más que nuestra liga peruana. Obvio. No hay. O sea, y te fuiste hasta la Premier League. Te podría decir que la Liga Española mexicana también. Sí, sí, sí. Bueno, ahí creo que están. Yo estoy tan de acuerdo. La Liga Brasileña. Brasileña. Justo te mencioné antes para que. Sí. Probablemente la Liga Colombiana. También. La Liga también, Ecuatoriana, también, imagínate, también, ¿no? Pero otra cosa distinta es que yo te diga que tú tienes que ver eso para poder quererte. Pero son dos cosas totalmente distintas. Totalmente. Acá dice la Premier League más fuerte que Pécora Marquina. ¿Qué? Sí. Fuerte, pero. Mi pie huele hermoso. No, la de Toto. Yo sé que Toto es este. Chernobyl. Sí, es bravo. Parece que se le ha muerto un dedo. Toto, sí, Toto, por eso cuando haces el delicioso, contabas. Delicioso. ¡Contabas! Con chancabuques. No. Es como no, el sapo de los chancabuques. Sí, con caterpillar. ¿Cómo se llama el sapo de los chancabuques? El sapo de los caterpillar. ¡Contabas! Se me dio el nombre. Prince Joshua. Toto Joshua. Ese soy. Toto soy. Es como Prince Joshua, pero. ¿No? Con 40 kilos menos. Estás con tu caterpillar ahí. Y ya está. ¿Qué fue? ¿Por qué estoy desenfocado? ¿Por qué sale así? No, estamos cuidando la integridad del bebé. Estamos cuidando la identidad del bebé. Tal cual. Sí, menor de edad. Puede ser por eso. Puede ser por eso. A ver, ponchalo. A ver. Mira. Tienes enfocado. Ahí tiene que salir la voz. Y en ese momento, tuvo una mala idea de llevarme a su cuarto. que le cambian la voz. Crudo, tío. La gente dice cuánto por el desenfocar también a Toto. No. Vamos a entrar un poco. Bueno, la gente al final solamente dio 300 likes. Ah, la que miserable. No quieren saber el resultado de la encuesta que ha mandado a hacer Ipsos y que se publicó el día 20 de febrero, donde hay novedades entre los nombres y los candidatos, ¿no? Pero si no quieren. Hay viejos conocidos con porcentajes, que ahí están. Y hay otros que, bueno, definitivamente todavía no, sí serían sorpresa para varios. ¿Hay algún Bukele peruano? Hay varios que se pintan como tal. Te doy un adelanto. No está considerado, no han considerado los no habilitados. Por ende, no está Vizcarra. Vizcarra no está considerado. Claro. Cualquiera que sí podría estar habilitado para participar, está considerado. Eso incluye, por ejemplo, Antauro, que Antauro sí está con el partido inscrito. Entonces. Pero no le des más detalle a la gente. Si no quieren, están con unos likes miserables. ¿Cómo fue? Mira, yo no entiendo cómo 6.000 personas se conectaron, pero solamente 600 dieron like. Es que no les interesa, no les gusta el programa. ¿Y por qué entraron? Pero están torturándose. Están sufriendo en este momento. En este momento están sufriendo. ¡Pare de sufrir! Claro, hermano. Están sufriendo como los hinchas. Dale un like en este momento a Oke. Que es un programa consagrado. Rorriño, el pastor Rorriño, un pastor caimán de acequia, un pastor incachable Totiño, un pastor tu cariñas, un pastor cabeza do yuyo. Están para ayudarte, hermano. Sana tu cuerpo, sana Fitil. Rey Urteaga entra y dice, pregunta para Chavi Marquina. ¿Van a haber Elimination Chamber a las 5 a.m.? Parece que va a haber cambios en el main event de WrestleMania. WrestleMania, sí, nunca me lo pierdo. No, pero va a haber una previa. Una maroma. Manja. Elimination Chamber. ¿Cómo se llama, Chavito? Elimination Chamber. ¿Quiénes son hoy los bravos? Los bravos ahorita es Roman Reigns. Cody Rhodes ahorita, que ganó el Royal Rumble.
Es de, bueno, CM Punk, que se ha lesionado. Mi tío CM Punk que ha regresado. Pero se ha lesionado, lo malo. Así que me parece que no va a estar en WrestleMania. Está estafando, creo. Está estafando. Sí, ha llegado como Cuevita. Sí, literalmente ha venido a estafar. Ya. Está ahorita, La Roca ha regresado. Ha regresado La Roca. Ha regresado La Roca. Smell... Y se va a enfrentar contra Cody. ¿Por qué? ¿Ya se quedó sin pelas? Y ahorita está bien. ¿Sabes qué estuve viendo el otro día? Estuve viendo. Sí, se le nota, tío. El otro día vi. Estaba viendo la serie La Roca. Tienen la serie de su vida. Sí, claro. Que se llama Young Rock. Y te la cuenta en cuatro tiempos. Hay La Roca niño, La Roca adolescente, La Roca joven, digamos, veintipocos. O sea, el pequeño Dwayne. Pequeño Dwayne. Rocky Maivilla, cuando era chivolo. Sí. ¿The Rock? No, todavía no. ¿Todavía no es The Rock? No, es pequeño Dwayne. Pequeño Dwayne. Dwayne adolescente. De ahí viene Rocky Maivilla. De ahí viene Rocky Maivilla. Y The Rock. Algo, sí. Y The Rock ya es La Roca grande ahora, contando su vida para un periodista. Por su motivo de que parece que se va a presentar a la presidencia de Estados Unidos. Porque él sería la sorpresa en próximas elecciones, dicen. No, ¿qué es? Que la Roca sería presidente. Sería la apuesta de los demócratas. La apuesta demócrata, La Roca. Sí, la sería Roca. Como una especie de un Obama hinchado. Un Obama chapado. Un Obama chapado. Super Obama. Y su eslogan, ¿no? ¿Cuál es su eslogan? Prepárate para lo que La Roca está cocinando. Exactamente. ¿Cómo era? Rock is cooking. What the Rock is cooking. Cejita, cejita. Ahí está, la ceja de Toto. A ver, por favor. Ahí está. Bien. La Roca. La Roca volcánica. Eso ha pasado con La Roca. Interesante la serie. Pero volviendo, porque la gente está preguntando por la portada. Sí, Cristal cayó goleado. ¿Qué pasó, Lucho? Sí, se fue goleado Cristal 6-1, weón. 6-1 le metieron en el debut en la Libertadores. ¿No te parece demasiado, Chabelo? Porque Chabelo ayer en la pelotita parada dijo: no te puede ganar un equipo boliviano. Yo creo que sí te puede ganar un equipo boliviano, pero 6-1, 6-1 es un resultado no competitivo. Pero igual han jugado, pues creo que prácticamente al costado de San Pedro, ¿no? Ya, pero tengo una pregunta. ¿Cuál es la liga sudamericana donde más se juega en altura? Perú. Bueno, y Bolivia y Perú. Bolivia y Perú. Porque no. Ecuador tiene poco, México tiene poco. En Sudamérica, o sea, no me puedes decir, pues, un equipo que va a Colombia, jugar, pues, tiene bien poco. Que juegue en Arequipa, que juegue en Cusco, que todo. Ya, está bien. Allí es más. Sí, claro. Está bien. Pero no es que estás pasando de bueno. O sea, los equipos argentinos han jugado con Always Ready y Always Ready, sí, no les, claro, mete seis, pues. Claro. Oye, yo estuve en Mendoza. Ajá. Y el argentino me dice: por si acaso, tome un mate, porque estamos a 1000 metros sobre el mar. Y por favor, 1000 metros hecho zika, le digo. ¿A River no le metieron seis? ¿Un equipo boliviano una vez? No estoy seguro. Pero lo que voy es que Always Ready no es un resultado común. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué cuando hay ese tipo de intervenciones del panel, me preguntan a mí cuando tienen celulares en la mano. Fuerte. Busque, pienso, celular, no me preguntan. Le metieron seis, tienes tu celular, búscame. Seis pepas que se ha comido Sporting Cristal. Y no solamente son seis pepas que se ha comido Sporting Cristal, sino se han ido expulsados jugadores importantes. ¿Cómo? Como el central, el brasilero, que nunca me acuerdo su nombre. ¿Da Silva? Ignacio. Sí, Ignacio da Silva. Ignacio da Silva, para de sufrir. Ya. Y ¿y cuál es el otro expulsado, Chavito, tú que eres el otro expulsado es un juvenil. Ahorita te lanzo. Ya, tranquilo, tranquilo. Expulsaron a Leonardo Díaz. Sí, Leonardo Díaz Lafore y Ignacio da Silva Oliveira. Mueve su pelota, dicen. No te va a meter 6, pechado. Sí, pues no. 6 es un resultado tenístico. 6-1 es tenis. No, y aparte, ya, imagínate. ¿Cuánto ganó Lucho Horna? 6-1. Claro, ya. Planificas de la gran pepa. Planificas lo que va a venir aquí en Lima. Y tienes un equipo que aquí en el llano se cierra bien el primer tiempo. Es bien difícil que le meta 5 pepas en el segundo. Pero también, o sea, bien difícil. Cristal está jugando en contra de 4090 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero ya te dije, pero Cristal, o sea, nunca no conoce la altura. Que nunca ha ido. Obviamente que en la pelotita parada voy a decir mi verdad, ¿no? Yeah. Eso es verdad, ahí voy a decir mi verdad, voy a decir mi descargo. Pero estoy tratando de ser... O sea, acá por las huevas te tenemos. No, estoy tratando de ser imparcial, ¿no? Porque con Jonas... Claro. Es distinto. Acá hay gente que saca el 8-1 pasado que le ganaron Alianza Lima... Eso no cuenta. River Plate. Mira, la última vez, además, mira... Eso fue un amistoso. Sí, es igual de vergonzoso. Sí. Y no voy a estar voy a entrar en el tema de vamos a compararlo porque no, River no, es más... No. Es la misma cochinada.
tío, Always Ready, por ejemplo, en la temporada. Eso fue un amistoso. En la Libertadores 2022, recibió a Boca. Ya. Boca le ganó 1-0. Allá. No, que viene Boca, vamos a jugar abajo. No, allá. Boca venía mal también. A 4000 metros cuadrados, ese Boca que venía pegado, sí, con Baba, le metió 1-0. Y en la Bombonera 2-0. O sea, claro, no es como que. Ah, chucho, Always Ready. Pues la altura es Real Madrid. Sí, claro. Y a los hinchas de Sporting Cristal, con todo cariño, les voy a decir que así sigan reventando que Alianza Lima perdió 8-1. No, sí, va a borrar que ustedes han perdido 6-1 ayer. Exacto, porque aquí también está diciendo, no, la Palmeiras goleó a la U. Bravazo, pero tío, se metieron 6 ayer. Claro, ¿no? O sea, los hinchas de Sporting Cristal, sí, saquen todos los resultados. Váyanse si quieres al año del Rey Pepe y saquen que Alianza y la U perdieron 15-0. Pero no va a borrar nunca que ayer perdieron 6-1 y hicieron un papelón. Total, ese resultado es humillante, güey. Claro, claro. Es humillante. Un 3-0, si estás perdido 3-0. Bueno, 3-1 estaba perdiendo y le metió un tabazo, ¿no? Pero tío, pero es un montón, ¿no? Porque le metieron 2 goles en menos de 10 minutos. El segundo tiempo. 3 pepas le metieron en cerca de 15 minutos, 3 pepas. 3 pepas. Ajá. Y ya está 4-1. Ya cuando llego a mi casa ya está 4-1. Porque yo lo dejé 1-1. ¿Tú lo dejaste 1-1? Sí, 1-1. Medio tiempo quedó 1-1 con gol de crack. Yo no digo que. O sea, yo siento que mano al pecho los equipos peruanos no están pues para ganar una Libertadores. Aspiramos a competir la fase de grupos. Sí, claro. A competirla, nada más. Pero por ahí ya, que pinta algo un poquito. Por ahí que de repente pasamos una segunda fase y sí, ahí ya está. Pero no seas malo para comerte 6. Pero... Sí, acá la gente te dice que Boca jugó en el Hernando Siles y no en el Alto. Ya. Ya, obviamente también el peso dirigencial funciona, porque ahí la gente de Boca le come la cabeza al otro dirigente y le dice, mira, eches Boca, métele un estadio más grande, gana más plata. Entonces ya, tienes razón, me voy a llevar al Hernando Siles. Pin, te metió la rata. En cambio, acá, ¿qué vas a decir? No, mano, ese Sporting Cristal, llévalo un estadio más grande. No. ¿Qué? No. Está igual que nosotros. ¿Qué se quiere? ¿Qué se quiere? Always Ready, ni cagando ve a Cristal como más equipo que ellos. Nicanor González. O sea, Nicanor. Es más, Always Ready ve a Cristal y dice. Es el ganable. Me la han puesto fácil porque con Cristal agarro y. Mira, que el ganador de esta llave pasa a grupos, ¿sí o no? Sí. Ya, en grupos, por la Libertadores, por ganar cada partido. Ya te cae un billete. Le digo esta la seño, ¿eh? Por ganar cada. Por jugar los partidos, te cae un billete. Claro. O sea, por jugar los partidos nada más en una Libertadores puede ser más de un palo. Sí, claro. Una locura de billete. Es un, digamos, ya participando de la instancia importante de la, sí, Copa Libertadores, ya estás metiéndote plata al bolsillo. Ahora, yo creo. Imagínate si ganas. Calcularía que Cristal estimó también que llegaba a eso porque es un dinero importante con el que podrías contar. Claro. No es poco dinero. Ya, mira, por ejemplo. Pero no creo que hayan planificado. Bueno, vamos a planificar a cosa que perdemos 6-1 y luego recuperamos a quien. No. Por ejemplo, esta es la fase 2. El brasileño, muchachos, hay que perder 6-1 como máximo, ¿ok? Claro. Vamos. Por ejemplo, esta es la fase 2. El premio es de $500,000. ¿En esta fase de cuánto, sí, es? Fase 2, $500,000. O sea, esta es una previa, obviamente. Porque ya en fase de grupos es distinto y el premio ahí es por partido. Sí, claro. Y bueno, si es que Cristal pasaba, bueno, no sé si va a pasar porque el resultado está bien complicado. Sí. Pero el año pasado, por ejemplo, Cristal perdió 3-0 contra Nacional de Paraguay y aquí le metió 5-1. Así que tan imposible, o sea, todavía no es. Yo creo que no es imposible, pero sí es un resultado complicado, ¿no? Es un, o sea, resultado... por ejemplo, Melgar estaba en la Libertadores. Sí. Y a Melgar ya le dijo adiós. Sí, chao. Goodbye. Chao. Ya fue todo el dinero, todo eso. Chao. En esta segunda fase, en esa fase ya, digamos, esa era la fase anterior, la fase 1. Ya están ahora en la fase 2. Exacto. En esta fase 2 va, Melgar no va, va Aurora. Aurora va a competir contra Botafogo. Ya, ahí sí. Ah, ya, muchas ya gracias, sabe, ya, muchas gracias. Gracias, Aurora, pero ya ganó el billete de clasificar. $400,000. Ya ganó dos partidos más la clasificación. Ya con esos $400,000 puede, digamos, hacer el malguito. Pues, ya, ¿no? Haces algo. Ahora, Cristal está en esta fase en la cual tendría que enfrentarse a Always Ready con esta llave. El ganador de esta fase, digamos, esta que es el C3, el ganador de la fase C3 se enfrentaría con el ganador de la llave entre Academia Puerto Cabello y Nacional de Uruguay. ¿Qué uno diría, tío? Está competible. Claro, o sea, yo antes del partido, claro, de ayer decía, Sporting Cristal va a entrar en grupos. Tío, porque tú no calculas, o sea, yo no calculo, ya pierdo con Always Ready 1-0, ya, 2-0. Claro. Puta, en Lima le tengo que sacar el ancho
le doy un 3-2, 2-1 y voy. Después viene contra, seguramente Nacional le ganará pues Academia Puerto Cabello. Y a Nacional, puto, es un equipo uruguayo que alguna vez le hemos podido hacer un... O sea, no te va a golear. Eso ya es a lo que sea el destino, pues, ¿no? O sea, de ahí tienes tu chance que podrías llegar a grupos. Sí, claro. Pero ahora te has comido 6. Claro. Y lo loco es que luego el Nacional a Always Ready lo va a pasear por encima. Pues, bueno, yo todavía tengo cierta esperanza. No quiero que esto suene a Xavi Mufa. De que Sporting Cristal pueda hacer un buen partido acá en Lima. Es que no te puede ganar el equipo boliviano. Ya, escúchame. Ya le ganó, chavo. Es que no te puede ganar. Ya, pero escúchame. Una cosa es que hacerle un buen partido es una cosa. Pero pedirle que le metas 6-0. Con 5-0 se van a penales. Ya no hay gol de visita. Ya no hay gol de visita, nada. No, ya, pero claro. Te piden que. Entonces tú tienes que meterle 5 goles para irte a penales. Y ese penal no te conviene, puede pasar cualquiera. Sí. Tienes que meterle 6. Pero tú crees que Cristal, mira, de Cauterucho se pone las pilas, se prende el cartucho, Cauterucho. ¡Pum, pam, pim, pam, pim, pam, pa! Claro. De repente, primer tiempo impresionante, señores y señores. Cristal le gana 14-0 al Always Ready. Y tenemos esa noticia, y además la noticia de que ayer se rompió el plano. Porque voy a contactarme con mi tío Lalo. Tío Lalo, por ahí está en cabina. Sí, ya se listó, chavo, el tío Lalo. Desde la victoria. Ya se listó. Porque ayer se reunió Paolo con Richard Acuña en casa de Doña Peta, en San Isidro. No hubo humo blanco. Encima, la noticia terrible de la goleada que sufrió Sporting Cristal. A ver, Luchito, que no te loques con la música. Adelante, mi tío Lalo. Lindas, 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 lindas tardes, chocherita de Auque. Mejor me saco esta vaina porque no veo ni miércoles. Papacito lindo, mi gente hermosa, ¿cómo está Rorrito? ¿Cómo está Luchito, el rey de la música? Está venido a huevado hoy día. Bueno, papacito lindo, te cuento rápidamente lo que pasó. La mamá de Mbappé, doña Mbappeta, junto con Richard Cuña y Mamey, ha estado también, se mete ahí Cuchicuchi, Brunella. Ahí entra Paolo y la chica que era nutricionista está feliz porque Paolo está pasándola mal. Y viene su hembrita nueva que le ha hecho O tu brincato. ¿Qué ha pasado? Han acordado que Paolo va a hacer teletrabajo. Entonces, desde Brasil va a hacer... información certera que la trae mi sobrinito. Adelante, mi querido estilista de comas, papacito lindo, doble cara, cara de torta. Chavito, adelante, papito. Adelante, cara de torta de fresa. Así es. Bueno, en realidad, Doña Peta se ha reunido con mi causa Richard Acuña y mi Paulín. Y bueno, ya han dicho que van a llegar a un acuerdo de que si es que alguien no quiere jugar por la UCB, tiene que pagar $1,000,000 más por hacerle gastar el tiempo, ¿no? El sueldo es de 1,200. No, 1,000,000, 1.2 millones. No, el sueldo de Paolo, el sueldo. Ah, son 120 mil dólares. 120 mil. La multa es de 1,200,000. Se manejó la posibilidad, ojo, de que Vallejo lo preste. Ah, man, ya. Y que de repente ponte Vallejo lo preste a Alianza. O una cosa así. Y Richard no quiere. Lo que pasa es que, y me imagino que Alianza tampoco, porque si lo presta va a tener que de alguna forma pagar ese mismo sueldo. O parte de ese sueldo. Claro. Y lo otro es que Paolo finalmente no ha descartado al 100% que podría terminar jugando finalmente en la Vallejo pese a no querer. ¿Qué es lo que creo que va a pasar, Oye, la gente me dice, no, somos más de 7000 personas y nos hemos quedado con 400 likes. Ah, la miércoles, qué asco. Bueno, estamos a un paso, no me digan dictador, pero estamos a un paso de cerrar la reja. Ayer ya cerramos la reja. Sí. Cerramos la reja. Ayer ya cerramos la reja. ¿Toca cerrar la reja, Chabelo, o no? Hicimos, vamos a hacer la otárola, ¿no? Claro. Solamente hay que hacer la gran otárola. Hay 7000, solo pedí 3500. O sea, la mitad. Fuerte. Paulín aniñado, dicen algunos. Bueno, desde que a los 40 años recurres a tu mamá, me hace que pensar un poquito, ¿no? No, es que la seguridad de Doña Peta es importante. Ahora, tú como Richard, ¿te sentirías un poco intimidado? La verdad que no. La verdad que no, porque mira, dentro de todo, entre chistes y hueveos y comentarios reales, resumes todo. Y la sartén por el mango la tienen los Acuña. Pero Doña Peta está ahí jodiendo. Yo sé que Doña Peta estaba seguro diciéndole mi bebé, que le metes esto, pero le dijo, señora, tranquila, tranquila. Su bebé firmó. Y desde ahí, no importa cuánto patalee,
¿Los atendió en la cocina o en la sala? Yo creo que Doña Petra los atendió en la cocina. ¿Y le sirvió algo o no? De repente una sopa seca. Ya tenía una sopa seca. Ya viene Richard. Justo viene Richard. Richard, dile, la cocinera, por favor. Gracias, Peta. Acá está tu sopa seca, Richard, mi amor. Y la cocinera atenta para que cuando Richard volteó a un lado, le tiró un poco de pato purific. Para que se te afloje el estómago, basura. No quieres liberar al niño Paolo. No, así es, tío. Tía Portola, ¿por qué? Paulín experimentará qué es trabajar en un trabajo que no te gusta. Claro. Tío, claro. Nunca había experimentado eso, Paolo. Esa vaina no ha pasado por su cabeza nunca. Ahora, tío, ala, ¿cómo es más, está tan perdido el Perú que, mira, no sabía que Trujillo era maleado. Imagínate. Tío. Después dice, ya está la meta, Mickey Mouse sin orejas. No, gente. Mickey Mouse sin orejas. No, no está la meta. Estamos en 2.800. La meta es 3.500. Preguntan si a Paolo le habrán servido. Paolo dijo, no, yo no como carapulcra. No, yo como milanesita. Yo no como carapulcra. Paolo Maita. Come solo milanesita. ¿Con qué? Con papitas. Ensalada. Y cremas. Y cremitas. ¿Cuáles son tus cremas? Bueno, yo solo como mayonesita y ketchup. Los mezclo hasta que se haga rosadito. ¿Y sale salsa de gol? Sale salsa de gol, también lleva mostaza, que también te encanta. Sobre todo a Luchito. Eddie Sánchez dice, Marquín, hoy es cumpleaños de mi pata Quique. Mándale un saludo. Un abrazo para Quique. Sí, claro. ¿Ha dejado plata o no? Es que quiere como el tío Lalo, pero el personaje es otro precio. No, oye, ¿cuánto ha dejado? 5 mangos. No, 5 mangos. No, 5 mangos, por personaje favor. Personaje es otro precio. No, personaje no. Es 20 sopa arriba. Claro. Con 5 mangos solamente dices. Solamente le digo Quique. Qui nomás. La mitad de su nombre. Ahí está. Ya está. Son cositas, ¿no? Nada más. Son cositas. Bueno, ya habíamos hablado de lo Chavo Agenda. ¿Qué hay en la Chavo Agenda? La Chavo Agenda. Ojo que también se viene. Dilo cocodrilo. Con datos random. En la Chavo Agenda hay, bueno, algo importante es acerca de Luis Miguel y las exigencias que ha pedido. ¿Qué ha pedido? ¿Qué ha pedido mi papi, mi Mickey, mi churro, mi rey? A ver, te las digo ahorita al toque. Ya está. ¿Están al toque? No están al toque. No está tan al toque. Ver, chavo. Al saludo toque. A Mirko López, que está esperando la próxima pichanga. Hoy día la anuncia el doctor Daniel Aliaga y Pajares. A ver los pedidos de Luis Miguel. De mi Luis, pero se la merece, creo. Quiero escucharte bien y espero que no te equivoques, care señora. Primero, 4 camionetas Ford. Pero las blindadas. O sea, no le puede llevar su changay. No. Quiere una sañón. Pero eso es así que... Las bravas. La cruz 3 filas. Sí, nada más. Blindadas. 6 así... 6 guardaespaldas. 6 escoltas y bien bravas. 6 guardaespaldas. Ya, tiene sentido. ¿Tú crees que Luis Miguel no viene sin guardaespaldas? Él ya viene con guardaespaldas. Claro, tiene guardaespaldas locales. Lo que pasa es que hay... lo que hacen artistas como pero Luis Miguel... motorizados, exacto. Son motorizados. Lo que hacen guardaespaldas locales es círculos de seguridad. Claro. Entonces, por ejemplo, Marquina tiene sus 6, que ya son tu círculo de seguridad primario. Y que quiero que no les pase nada. Pues. Sobre ellos tienes otra seguridad. Quiero locales por si de repente alguien se malea, que se los baje a ellos. Exactamente. Ya ven. Además... También un alojamiento, obviamente, un hotel 5 estrellas. No, no va a ir, pero... Claro, obviamente, ¿dónde quiere que vaya? ¿No? Melody. Pero además también tiene que tener, Él lo va a decidir. Él va a decir qué hotel. Ah, le van a decir... O sea, horas antes le van a decir opciones. Papi, tenemos estos. Tenemos el Wimbledon, tenemos No, yo quiero el Incarri y tenemos el Westin. Y el Yuri Gargarín. Me quedo con el Westin, ¿ok? Además, en su habitación lo que quiere es 12 toallas negras, pero de alta calidad. O sea, la mejor que hay. Ah, ya. De barbas de pescado. También están diciendo que así como Luis Miguel tiene la Carlota, nosotros tenemos la carota. La carota. La carota, Me han dicho. Sigue, por 12 favor, toallas carota. Blancas. Muy también bien, igual. Carota. Bueno, obviamente sus velitas de vainilla. De vainilla, ¿no? Su favorito. Ah, tú sabes que a Luis Miguel le encanta la vainilla. Ahí está. También. 36 rosas blancas. Lo cual, digamos que siempre acostumbra a regalar a la gente, pues al público, sí, a los está bien. Ya. Y además, en su de alimentación, obviamente no va a pedir un ceviche, pues, ¿no? ¿Qué ha pedido? Por
Por supuesto, Carota. ¿Qué cosa he pedido? Un agua Fiji. ¿Ya? Ah, ya, es una agüita especial. Agüita. Un agua especial. Fiji. ¿Y de comer? Bebidas rehidratantes de coco. ¿Cómo se nota que eres bien corriente, Carota? Es Fiji. Fiji como la isla. ¿Quiere quesos artesanales? ¿Ya? Carota, ¿sabes qué? Hay que... ¿Sabes qué? Hay que... Dime. Continúa, Carota. Obviamente sus nueces, almendras naturales, té de manzanilla y kion. Y obviamente fruta no del mercado, no fruta orgánica. Uvas verdes. Por supuesto, y no se te ocurra comprarla en el mercado de Surquillo. La compras en Wong, Carota. Y además también para sus tragos, para también para estar suave. Un tequila clase azul. Y un maracuyax. Y una chocolatada. Un chocomel. Y un whisky Johnny. Un elixir. Un elixir, claro. Para el artista, y obviamente es a todo su staff. Todos tienen que tener. Todos tienen que chupar a Johnny Walker. O sea, no. Si él le compra a Johnny Walker y a los demás le compran un pomalga. No. Él lo que hace, agarra y le tiene la cara. Le tiro en la cara. Carota. Carota. ¿Sabes qué? Hay que. ¿Sabes qué, Carota? Ay, dime. Ya. Además, también en su mismo concierto. Ya se ha creado un nuevo personaje acá. He visto la creación del personaje, las interacciones diarias, semanales entre Luismi y Carota. Aunque no se ha desmayado esta Carota. Carota se va a desmayar en breve. Además, también ha pedido en el mismo concierto un paramédico, dos tanques de oxígeno y un especialista de COVID. Un otorrino. ¿Para qué? Para que tú sabes que mi causa también no escucha muy bien. Está bien, claro. Y además también que ese otorrino tenga 8 shots de vitamina B12. Ah, por si acaso vitamina. Ah, por si acaso. Lo que sí, Chavo, te invito a la silla del medio, sí. Por favor, ven, para que puedas desmayarte. En este momento va a llegar mi Carota. Así que, Carota, cuéntale a la gente qué cosa estoy. No sé si soy Luis Miguel o Chabelo, pero a ver, adelante, Carota. Bueno, obviamente sabemos que Luis Miguel va a estar a partir de las 9 de la noche en el Estadio Nacional, 24 y 25 de febrero. Y obviamente que solo no acompañado, solo no puede estar. Tiene que tener una beburri. Es importante. Ah, está yendo con su delegación, claro. Sí, claro. Sí o sí. Para modelos rusos trae. Ha pedido también eso, ¿no? Es un pedido express. Ah, maña. Igual. Y como siempre abrimos el pedido, si alguien está no va a ir al concierto y quiere poner al mango sus entradas a cambio de un saludo. sí, somos lo que somos. Ey Sánchez dice Marquina, mi querido nariz de talón de oso. Uy, qué rico. Ahora sí, aquí está tu merluza. Quiero un saludo por su cumpleaños a mi pata Quique, pero como el tío Lalo. Con 20 soles, papacito, me entrego todito. Así que un saludo para tu amigo el Pito Corto, Quique, por su cumpleaños. Que tenga un cumpleaños en la bendición de la Virgen. Adelante, chavito. Carlos, un saludo para ti. Carlos Atúncar dice: Marquina, un saludo para mi primo el Chu Eric Lino. ¿Ah? Con ahí su respectivo. ¿Qué te baboso? Dice, bueno. Saludos desde Carolina del Sur. Ah, su madre, saludos. No sé qué quiere. No sé qué personaje, Carlos Atúncar. Ha dado un generoso saludo. Ah, pero... ¿Qué personaje baboso? Ah, me acuerdo que. ¿Tito Drago? Sí, Tito Navarro, ¿cierto? Tito Navarro. Bueno, un saludo especial a tu sobrino, Eric Lindo, terrible baboso. Le mando un abrazo, así que nada más, completa el saludo, mi querido Cabecetorta. un saludo para Eric Lindo. Ya. Está. Que lo pase lindo, ¿no? ¿Qué más nos ha pedido mi papi, mi churro, mi Mickey, Luis? Ya, bueno, lo bueno es que no ha sido tan bravo como la otra vez, ¿no? Así que eso la otra vez, la última vez, por ejemplo, ¿Qué pidió? Luis me pidió que sus camionetas blindadas y polarizadas estén polarizadas por dentro y por fuera. Miércoles, ¿cómo es esa vaina? O sea, es que él lo quería ver tampoco la calle. Exacto. El polarizado usual es que de afuera tú no veas qué hay dentro de la camioneta. Puta, qué rata, ¿no? Es que no quiero ver el Perú. No quiero ver este país. O sea, no quiero ver. Se siente en una discoteca. Y es más, él se moviliza de tal manera que él sale del hotel con los ojos vendados. Sube a la camioneta. Ya. Y la camioneta lo deja en la puerta. O sea, lo deja para... Abres la puerta de la camioneta. Sube las escaleras y ya está en el escenario.
pide todos esos montones de maromas en el camerino, que no los consume él, sino su gente, y él agarra y se sube directamente al escenario. Y después termina y se mete de frente al camionero. Sí, es una locura. Y aparte tienen este sistema... Dice que es porque no quiere como pensar en qué país está. Él solo quiere cantar. Y pagan este sistema que bajan del avión y de frente lo recoge un carro, no pasan por migración. No, está de frente. O sea, viene de Misios. No. Ahí viene de frente nomás. La gente me dice, ¿ha pedido caspa de Inca? No creo, no. Caspa de Inca, no. No, pero él supuestamente ya está retirado de eso, ¿no? No, ya está tranqui, ya. Hace tiempo ya está tranqui. Pidió a Pablo Guerrero para poner una pichanga. Ah. Pero Acuña no lo quiere ceder. Manja. Oye, Acuña. Y... Empezaría también pichangas. Y cuando estuvo por acá, ¿llama alguna amiga peruana? No, trae. Trae. No contrata ninguna farisea. Pero yo te digo una pregunta. ¿Tú crees que Luis Miguel en su vida, ojo, primer plano de Daniel Martínez, nunca se ha metido? Muchas gracias, Toto, te pasaste. Una experiencia cercana, ¿no? De ha probado cómo son las aguas del otro lado. Yo creo que sí. Sí lo ha hecho. De todas maneras. Hay varios rumores, varias versiones y varios testimonios que dicen que sí. ¿Te acuerdas en un podcast que creo que mi tía Lucía Méndez cuenta una anécdota? ¿La con Chama? No, Lucía Méndez, pues está un ícono pues de las novelas, ya. Corazón de piedra, corazón ya. Estamos hablando, mi tía tiene ya más de 7 cheques, creo, ¿no? Ya. Contó una anécdota en donde ella era pues una bomba sexy, ya. Y un pequeño Luis Miguel y un pequeño Chayanne la cortejaban, ya. Y ella decidió darle un cariño especial a Luis Miguel. Cuando el que manejaba el podcast hace, digamos, el conteo, le dice, oye, pero Luis Miguel tenía 16 cuando tú tenías 30, pues ya dice que tenía 30. Y, ay, se hace la loca. Pero Freshman, ¿no? Sí, claro. Pero eso es un delito, pues, ¿no? Ya, pero... Yo sé que la gente está diciendo, rico, pero es un delito. Pero lo que dicen pero es... Luis Miguel. No, lo que dicen es que Luis Miguel se ha probado también del otro lado, ¿no? Sí, yo también. Se ha metido con algunos varones. No tengo ninguno. ¿En serio? Sí, claro. No, pero ahí me decepciono. ¿En serio, chavo? Lo que pasa es que tío Luis Miguel ya estuvo con todas también. Sí, pues también se ha volteado el Titanic y no se ha volteado Luis Miguel. Ya estuvo con todas y se aburre también el hombre. Claro. Ya ha tenido una chance, ¿no? Pero Luis Miguel es un personaje abandonado. Te rompe el corazón, chavo. No, dice la leyenda negra que incluso Luis Miguel lo llevaba a las giras, pero lo ponía como seguridad privada. Y llevaba una modelo rusa para despistar. ¡Ay, bambiga! Claro, y llevaba esa modelo rusa, estaba ahí como que la gente decía, ¡ah, el culito de Luis Miguel! Pero no, al final era un seguridad el que era el machucante, ¿no? Ya, que en un momento en donde dijo, ¿sabes qué? Ya voy a todo. ¡Olín! Sí. Y es una etapa también, de repente ahorita ya volvió a lo suyo, ¿no? ¡Ah, su madre, qué fuerte! En algún momento te va a tocar esa etapa. Pero eso le quita la imagen varonil. Pero ya, chavo, estamos en el 2024. Al contrario, te vuelve todoterreno, te vuelve una 4x4. Te vuelve puerto de Tani Tragaluz. Claro. ¿No? Chavo, algún día cuando a tus 30 te va a tocar. O sea, me dice que el Mier y ya hicieron la paja china. Chavo, no, ahí nomás. Ahí retrocede 2 puntos. Hay audios. Ah, qué bueno. Pero solamente, pero no hemos llegado a la meta de likes. Así que no me queda otra más. No me queda otra opción más, mi querido Luchito. La gran Otaro. ¿Qué? ¡Pa! Cerremos la reja. ¡Pa! Te pido por favor. Mientras ahí Marquina se limpia su polo de la DECA. He encontrado un pelo de Wanda. Ah, perdón, ¿De ¿Cómo? ¿Qué? ¿De farisea? No, Wanda es mi gata. Guajardo ahí. Bien, Daniel Marquina dice: por favor, basta ya. Lo miro al chavo y llego a una conclusión. Sus hombros están desviados por culpa de su cara. Ahí está el problema. Es que pesa mucho mi cara. La cara del chavo no está calibrada. O sea, falta ahí una calibración. Lo estoy denunciando, ese Daniel Marquina. ¿Cómo lo denuncio? Dice, spam o contenido comercial no deseado, pornografía o contenido sexual explícito, abuso de menores. La primera. Lo voy a denunciar. Hobby Round Films dice, mi esposa dice que el señor Marquina es muy guapo. Saludos desde Suiza. Ustedes son lo mejor de YouTube, mándenme seguidores. Un saludo para Hobby Round Films. A veces uno no está en el lugar correcto, de repente yo en Suiza. Otra cosa. Soy...
No, pero me parece un poco raro que él te ponga el mensaje, ¿no? ¿Por qué no ella? ¿Por qué mi esposa? Porque ella no escribe bien español, pues. Ah, o sea, es un peruano que ha hecho patria. Sí, claro. Rico. ¿Por qué no dudar que Daniel Marquina, ahí me agarro así los lentes, en Suiza? Es un bebuki. Es un beburrito. ¿Acá no? Acá tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Pero acá está felizmente casado. De repente, dentro de... En ese multiverso. En los multiversos, yeah. El Daniel Marquina que se fue a Suiza a buscar, no sé... Una nueva oportunidad. Una nueva acá oportunidad. Dice, quizás se ciega, solo escucha. ¿No? Abre encuesta. A ver. Abre encuesta. Marquina, ¿tiene voz de churro? Hola, muñequita, ¿cómo estás, eurrita? Yo creo que tiene voz de churro. Voz creo, de churro. Creo que estás un poco resfriada. A ver, si me proyecto en si me proyecto épocas radiales donde no había video ni foto. Ay, oye, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Ay, qué rico. Yo pensé, yo dije, o sea, no me imaginaba que ese era su rostro. Ah, sí. Oh, no, 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 sí. Mariana Malini, ¿te das cuenta? No, eres así, rorro. O sea, oye, este tiene una voz riquísima. De repente lo ves y parece un riñón. ¿Te das cuenta? A ver, abre esa encuesta. Marquina, ¿tiene voz de churro, sí o no? Marquina, el nuevo agarre caleta de rorro. No. ¿Te parece que tiene voz de churro? Sí, es. O sea, que me diga, oye, noto que estás un poco resfriada. A ver, ¿cómo sería? Estás un poco resfriada, me parece, ¿no? O sea, pero si me toca. Oye, pon viva. A su madre. Con una recita así. Siempre. Aquí pasándola bien, ahí mi está. Hermano. Marquina, ¿tiene voz de churro? Y la sí, gente pues está sí. dando. Oh, epa. Bien, la gente está yéndose por el sí, o sea, rotundo. Pero sí, hay un porcentaje sí, que la gente dice... Y eso no sé si... No sé. Chavo tiene voz de que, por ejemplo, tú lo escuchas nada más y siente que es un paciente que está en UCI. Ay, sí, ya no me ayuda. Es un paciente que está en UCI. Sí, tiene voz de viejo fumador. Sí. Tío, que tío fumó del claro. centro de Lima. Ah, por eso... Tío fumó del centro de Lima llamado RPP a quejarse de Porky. Aló, sí. Señor, sí. Directo en directo. Sí, acá okay. Dice. Tengo voz del peruano a pie. A la Suiza le gusta Marquina porque le recuerda a Krampus. ¿Quién es Krampus, amigo? ¿Quién es Krampus? Krampus no es un mito de un Santa Claus demoníaco, creo. Creo mira, que sí. No. Este es Krampus, a ver, Poncho. A ver, por a ver si me. A ver si, sí, pues es un Santa Claus demoníaco. Es como el espíritu maligno de la Navidad. Le agradezco un montón a Carlos por ese mensaje tan tierno. Llévalo. ¿Y cuánto ha dejado? 2.500. No, CRC. CRC, moneda de Venezuela. Costa Rica. No. CRC, Costa Rica. Costa Rica, pues. ¿No? Chavo Rica. Tiene la voz del rey sapo de Shrek cuando está a punto de morir. Mira, buena, weón. Buena, la gente muy rápida. Cierra encuesta porque más de 1,000 votos dicen definitivamente que Marquina tiene voz de churro. Bueno, de repente. Y estando en esta intimidad. Por eso me ha puesto la voz una radio, pues, ¿no? Voy al voy a tirar el. Uf. Voy pasado? A tirar el dato de la encuesta. Wow, agárrate, porque esta vaina. Ipsos 20 de febrero. Si las elecciones fueran mañana, hay un no precisa grande todavía, 19%. Es fuerte. Y hay un viciado grande, 20%. Que esto tranquilamente entre no preciso y viciado pueden hacer un presidente. Totalmente. ¿Es la segunda vuelta? Sí. Sí habrá segunda vuelta. Lidera la encuesta. Mañana en Gladiadores. Con todo y la liberación de su padre. Wow. Keiko Sofía Fujimori, 11%. ¡A la 11! Qué bien tela para liderar una encuesta con 11%. ¿Eh? Lidera la encuesta, 11%. Keiko Sofía. No seas abusivo. No, 11%. ¿Por qué sigue? 11% Keiko Sofía Fujimori lidera la intención de voto si las encuestas fuesen mañana a fecha 20 de febrero. Gente. Segundo lugar. Con ahí. 7%. Ya, o sea, entonces, sí, hay segunda vuelta. Sí, 7% para el segundo lugar. Fuerte. Ahí, el mayor. A un Antauro Remigio, un malatazo. Uf, qué fuerte. Gana Antauro. El mayor. Segunda vuelta entre Keiko y Antauro. Gana Antauro. Sí, virtualmente. Sí, claro. Virtualmente sería Keiko y Antauro. Sí. Dame que tengo que te sigo dando, ¿no? Una alucinante. A ver, escoge caca con arroz o arroz con caca. Tercer lugar. Tercer lugar. Con 5%. Ah, mucho.
Hasta que la gente pegadito. La gente muy terca. Y en empate con otro 5%. Y en empate con otro 5%. O sea, tercero, cuarto y quinto están pegadísimos. Tercero, cuarto y quinto están virtualmente igual de empatados. 5%, pero están a 2% de Antauro. Exactamente, exactamente. Hernando de Soto. Man, ya la gente es pelotuda. Ya. Sagasti. Mierda. Y Verónica Mendoza. Me sorprende. Pero no hay ninguno nuevo. No. No hay ninguno nuevo, ¿sabes? Hasta ahí. Me sorprende que esté Verónica Mendoza con 5%. A mí también. Yo pensé que iba a tener menos uno. No, pues ahí con 4% aparece y desaparece en contra quemada momento, Verónica Mendoza para que tengan 5%. Con 4% igual es todo muy este. Y esto es pura paja. Pura paja, pues falta un montón. Sí, falta un montón, claro. Hay un cuádruple empate con 4%. O sea, miércoles, todo está pegadito. Yo creo que mira, Keiko despuntándose con 11 y de ahí todo está pegadito, pues sí. 7, 5 y 4 están pegaditos. López Aliaga. Ah, la mía. Acuña. No. Lescano. ¡Ah! No. Y mi tío Aníbal Splinter. Splinter, te lo 4% dije. 4% también. Te lo dije. Muchachito torpe. Es que la gente creo que. Mickey Mouse sin orejas. La gente lo identificó. Lo identificó como la supongo que la cabeza de lo que era en su momento el proyecto de Castillo. Sí, claro, claro. Y por ese lado, ¿no? Y con 3%. Ya. Más atrás aparece Carlos Álvarez. Mira tú, como para que la cereza de la torta. Para cerrar. Estamos hasta el huevo. No, ya está, ya. Sí. Lo único que nos podría decir esta encuesta es que Keiko batutea. Otra vez. No. Y que parece que otra vez. Otra vez, no. Y parece que pero otra tú, vez. Pero tú eres pokemonista. No me gusta Keiko. O sea, Keiko no la paso. Mil veces que pase Kenji. Ah, Kenji. ¿Pero qué no, pasa Kenji si, no está en la política. Kenji está vendiendo Oriflame. Por eso. ¿Pero qué pasa si su viejo está ahí asesorándola? Es que no es. ¿Qué pasa si crees que nunca le estaba asesorando? Aparece el tío con su oxígeno y te dice, la verdad que bienvenida me... Bienvenida al lado oscuro. Me quiero lanzar, Te voy a tirar mis rayos. ¿Pero qué pasa si le meto una empujada a mi tío? No, si ya te he dicho, ya. Da paradazo. Te esquiva y te mete un... con el oxígeno en la doble cara. Keiko no debería llegar. Bueno, pero esto es una encuesta. Ojalá no. 2024. Sí. Falta muchísimo tiempo. Ya nos ha pasado antes. Que todo cambia. Que nos han llenado de encuestas. Y cuando llegó el momento, ganó Castillo. Nadie lo tenía tampoco. Sí, tal cual. Hay más data acá. Sobre las intenciones, porque hay algunas conclusiones, ¿no? Lima sigue siendo muy keikista. López Aliaga en Lima, pese a su gestión, tiene aprobación. Pese a esa gestión, tiene aprobación. Epa. Guarda. Es que lo que pasa es que está viniendo, pues tú sabes que está viniendo su patrullero, por eso también la gente estaba creyendo en él. ¿Ya llegaron las 10.000 motos? Todavía está ahí. Hay un cable todavía. ¿Qué falta? Pero ¿quiénes han, falta enchufar? ¿Quiénes han votado por la aprobación de López Aliaga, la pareja que se metió a meterse un timpantín? Un timpantín ahí en la piscina. En la piscina artificial. En la piscina. Pregunta a la gente si Fujimori Alberto puede postular. Calculo que no, porque todavía no, está... No, aparte... Obviamente... El está. Cráneo roto de Fleitas dice... Abrazo, Marquina. ¿Cuándo habla de la milanesita con esa voz? Me recuerda al mexicano Chabelo, pero de Caraballo. Abrazo, Luchito. Y el popular Alex Ferreira con papera. Saludo. Bien, hay un abrazo. Billy Arredondo también dice: el chavito tiene un aire al meme de Forever Alone. Sí, y un saludo para Marquina, el popular abuela de los dinosaurios. Maña, la abuelita, qué hermoso. Siempre que. Qué hermoso que te identifiquen con personajes sí, tan feos. Sí, con los personajes más feos me siento tan feliz. Yo me voy a casa con una oreja. Con una oreja no, con una sonrisa oreja a oreja. Gracias, de verdad. Totalmente. Muy amable, muy amable. Sobre el caso de Paolo, que estamos hablando hace un momento también. Está en Lima y ha estado posteando, activa siempre en sus redes sociales, Ana Paula Consorte. Ana Paula Consorte es la pareja brasileña de Paolo Guerrero, que ha traído una interesante lectura. Pónchame. A ver. Posteó sus historias lo siguiente, dos puntos. Dijo, ese libro que está a la derecha es un bestseller en muchos países, que es la versión en portugués, pero ese es el sutil arte de que nada te importe o de sí. Que todo te importe un guano, ¿no?
Que en portugués se le diría Ayudar a arte de ligar tu facataga con que tenga mucho tu cababa. Y ahí dice, pero a la izquierda, ¿qué dice la cita? Dice, o secreto para una vida mejor, no precisar de más cosas. E sé importar con menos, apenas con lo que es verdadero, inmediato, importante. El secreto para una vida mejor no es tener más cosas. No. Es que te importe menos. Apenas con lo que es verdadero, inmediato e importante, estás bien. Es un mensaje como... como que si ya ves... acá la interpretación que le dan unos es como que ya se está haciendo la idea de que ella no quería ir a vivir a Trujillo. Pero ya le toca, pues, ¿no? Y que le va a tocar nomás. Es una mensaje brasilero que, es, digamos, se podría traducir en peruano en ya que chucha. Que en castellano sería bueno... Claro. Ya fue, pues, ¿no? Ya que chucha, bien. Toca Trujillo, Trujillo será, pues, ¿no? Tal cual. El otro día hablábamos del villano Cristian Domínguez y quería nada más hacer un apunte porque me hicieron llegar los Orosquits. Los Orosquits están en todos lados. Y estuvieron en shows de Cristian Domínguez, donde Cristian Domínguez ya juguetea con ese tema con el público. Ah. E interpreta con una breve intro, interpreta la canción Amor Pirata. Que no sé, Marquina, que no es tan cumbiero, de repente no se la sabe. ¿Cuál? Amor Pirata, amor de contrabando. ¿Cómo dice la estrofa? Amor, bueno, esa es la estrofa. O sea, ¿vas a cantar lo mismo que yo? Ah, no, la estrofa es hoy, como todas las noches. Se te mira de una y mil maneras. ¿Esa es? Ah, ya, entonces ya está, digamos, está facturando, ¿cómo se dice? Está completamente facturando. Hermoso. ¿Lo tienes? ¿El video? No. ¿Por qué? No querías, pensé que lo soltabas así. Amor pirata, amor de contrabando ilegal. Amor que mata siempre por la espalda. Ahí sí, así es nuestro. Así es la canción, amor que mata siempre por la espalda. Guarda. Oiga, tenemos una sorpresa, gente. De inmediato va a llegar a los estudios un invitado. El gringo Marcos. No quería que lo digas. Pero bueno. Ah, yo lo dije, qué gil. No, está bien, chavito. Chavito, tranquilo, tranquilo. Está igual, bien, chavo. Igual se te va a botar de la empresa. Todavía estás en un proceso de aprendizaje. Qué gil. No, así estás. También, tranquilo, tranquilo. Está bien, poco a poco, tranquilo. Chavo, vas a ver, agarra tus cosas, mételas en una cajita. Y ya, poco a poco. Sí, igual ya te ponemos la canción del increíble Hulk y retírate. Bueno, igual ya empieza mi clase. Igual ya empieza tu clase. Así que no hay problema. Sí, oye, pero la gente no va a decir, él es el chavo de Evo, que van a decir, o ese aún no salía en un canal de YouTube. Ya van a hablar en pasado. Ya van a hablar en pasado. Pero yo siempre me reinvento, así que sí, es bueno. Pero va a ser, ¿sabes qué va a ser lo peor? Cuando un amigo te diga, oye, qué chévere, siempre ahí te he estado viendo, pues en Oke, ¿no? O mándame saludos. Y tú vas a decir, no, ya no estoy, hace tiempo que ya me gustaron, ya me gustaron. Bueno, eso es un poco triste, ¿no? Eso va a ser un poco fuerte. Es que es parte de la vida, creo, también, ¿no? Eso va a ser fuerte. Bueno, chavito, a mí como 4 meses después me decía, todavía como loco. Mira, yo ya me siguen jodiendo con Oasis a mí. Sí, no, sí. ¿Por qué no trabajas en Betel? Todavía me dicen lo más ratas. Ahí está, pero Katy Jara, ¿tú crees que hasta ahora? Katy Jara comenta todos los videos. Ha creado un usuario para comentar los videos, sí. Katy Jara oficial. Y por eso también a veces la transmisión también se vuelve. No, a veces baja su palanca, todo eso, tío. Chavito, ¿cuándo es el regreso de Chavo a las aulas? El 18 de marzo. 18 de marzo. Tentativamente, porque siempre puede haber un... Sí, sí, y, claro. Dios mediante. Dios mediante. ¿Y qué significa eso? ¿Que ya no te vamos a tener aquí? No, sí voy a poder estar, pero no voy a estar como estaba ahorita, ¿no? De repente ya no en la pelotita parada. Voy a seguir, a veces sí, a veces no. Voy a estar como Julio Iglesias. No, pero tenemos una sorpresa que le voy a anunciar a la gente como anuncio oficial. Como líder de la Rorro Network. Sí, como Logan Rorro. Logan Rorro anuncia oficialmente lo que venían indicando, ¿no? A pedido de él. Chao, primer plano del chao. A pedido de él. A pedido de él se suma a. No al panel, pero a la trinchera de. A la trinchera de la pelotita parada. El gran Toto. A partir de marzo, Toto va a estar en la tribuna de la pelotita parada. Sí, Toto. Porque ya la gente, yo también he visto los comentarios, yo sé que la gente me odia, así que creo que Toto es un gran personaje. Toto es un personaje positivo. Es un personaje que te va a dar un buen mensaje. Así que... Toto, ¿qué decir con tu próxima participación en la tribuna de la pelotita parada? Que lo voy a entregar todo. Absolutamente todo. ¿Con quién crees que vas a polemizar más?
Pues tiene que ser con Jonas, de todas maneras. Aunque no me ofendería también ahí meter un tete a tete con el doctor. Bien, bien. Eso significa, gente, que el proyecto de los Incachales todavía va, se pospone. Sí, 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 se pospone. Pero era un proyecto que yo le tenía, no sé por qué le tenía tanta fe. Mira, acá dice, hombre, Víctor Caballero dice, se nota que no hay presupuesto, pero no importa, fibras todo. Y acá otro, Alex Barrera dice, Orozco, la idea no es sumar. Sumar. No, la idea no es sumar. Me desuscribo. Me desuscribo, dicen acá. Pero hay una persona que es hincha del Manchester United. Que es muy hincha de Alianza también. También. Así es que. Acá dice, importante. Justo cuando estaba. Yo fui a la final, tú no. Justo cuando el programa estaba creciendo. Justo cuando el programa estaba creciendo. Gente, ¿por qué? ¿Por qué son así? Rip pichulita. Pero ellos mismos lo han pedido. Ellos mismos dicen en los comentarios que se ve el chavo, él no sabe hablar. No, no. ¿Y ahora ¿Estás enojado por eso? ¿Estás enojado? No, 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 está bien. Yo creo que lo que la gente no entiende es que Jonas es mi mayor rival. Así que tú eres Superman, Jonas es Lex Luthor. Exacto. Así que si él dice A, yo voy a decir Z. Ya está. Así es que, que no la gente entienda eso. En algún momento pensé que ibas a decir, no, lo que pasa es que yo soy Ouke. Ah. Pero parece que no pasó por tu cabeza. No. Oye, me han mandado, me han mandado el time code, o sea, el minuto exacto en que dicen que NDG se va en floro contra la frase de mi familia de Marquina. Gente, si quieren que reaccionemos a eso. No. Somos 8000 personas, tío. Somos 8000. Dani, por favor, pide algo. Yo necesito que haya más likes. Vaya. Haya más likes. ¿Cuántos likes tenemos hasta ahorita? 700. Ojalá. Para 8000 personas. Quiero de verdad tengo mucha curiosidad. Tengo mucha curiosidad. Porque yo le tenías un cierto precio a los NDG. Sí, la verdad que sí. No te he invitado todavía. No, pero. Pero si te invitas, ¿irías? No sé, pues no. Quiero ver, quiero reaccionar primero. No me quiero lanzar antes de reaccionar. Quiero ver, quiero. Me encantaría saber qué han dicho. Ah, la mía. Bueno, ya. Y nada. Quiero saber. De una vez. Ya está un poco fuerte eso, ¿no? A ver, vamos. ¿Está picante o no? A ver, vamos, no he visto, vamos a ver. A ver. Es que no me aparece ese canal. Es que no, sí, pero. No, todavía tengo programado para que aparezcan de 10.000 vistas para arriba. ¡Ah, su madre! ¡Mierda! ¡Qué fuerte, Rorro! Una con otra, pues, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Ese es el momento clave. ¿Tiene? Ya lo tengo. A ver. Párame el fondo. Voy a decir algo polémico, gente. No clipen esto. Esa huevada de familia, mi familia. ¿Qué mierda dice eso? Que se refieren a sus seguidores como que son su familia. Anda, hueva. Está huevón, ve que le vas a creer millonario. Por favor, estamos grandes, ¿no? Estamos grandes, pesas huevadas, ¿no? ¿Tú crees que ese huevón en la calle te va a abrazar, te va a dar un saludo de amor? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Qué vives en? No, Dios. Pero. Ni llega. Pero. No escucho. Fuerte, ¿ah? Hasta ahorita está fuerte, ¿ah? No, pero ya me está dando. A ver, ya, yo lo fuerte, pensé. Fuerte. Tranqui. Abrazar, un saludo, decir, ¡aj! No, Dios sabe dónde, él piensa ni. En donde ni llega Dios, weón. Ya, pero. No, por favor. Nosotros le decimos un cosas, puta. Te decimos la verdad. Una comunidad de puta madre, yo les. Cero. Dicho, lo que podríamos hacer es como internet, pero igual se entiende, igual se entiende. No hace falta. Llévalo. No hace falta. Fuerte. Sí. Sí. No, bueno, ahí estoy un poco en contra porque dice que no te va a abrazar. Eso es mentira. Dale un abrazo. Sí, no hay. Dale un abrazo. Abraza.
Sal de camino. No, Chavito, mira qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Rico lindo. No, pero dice que no abrazan a los seguidores cuando los ven en la calle. Esa es mentira. Que no nos importan los seguidores. Creo que hablan exclusivamente de mí, ¿no? Sí, claro. No creo que hablan de la Rorro Endeavor en general. Es que de mí no es ni siquiera debatible. Tú no abrazas a nadie. Yo no abrazo ni a mi madre. Confirmo. Confirmo. Los Alquimistas Podcast dice: ¿cuándo nos juntamos para una tarde canábica? Dice, uy, cuidado. Fuerte. Para hablar la cabeza, Chavito. Fuerte. Yo algún día la verdad, como digo, yo algún día, con honestidad lo digo, les tuve aprecio. Les puse que eran mis pavos favoritos del YouTube. Epa. ¿Y ahora? Yo ya no. Fuerte. Ya no. Serán unos pavos más. Ya no son mis pavos favoritos. Coco Gamarra dice: ok, con el 10% de presupuesto es mucho mejor que sacar a DNG. 100 pelados de DNG no hacen un Marquina, mi querido mojón soleado con lentes. ¿Por qué era necesario esa última parte? No entiendo, estamos bien, ¿no? Porque creo que me estaba... Lo estaba halagando. ¿Por qué era necesaria esa última parte? Y encima para 5 soles. Encima dice: muérdelo, cocodrilo. No, bravo. Dilo. Cocodrilo. Carlos, simplemente les puedo decir atrás, Satanás. Carlos Alonso dice: NDG duda si ganará la pichanga. Ayer fue lunes. Ah, bueno. Gabriel Fáez dice: mañana en Gladiadores, Daniel, Betina, Marquina y Mickey sin orejas versus el calvo, el gordo y el feo de NDG. No le hagas caso, tío, están picones, dice. Me han pegado gratis y espero que algún día, no voy a irme en floro. Espero que algún día recapaciten. La vida me dé la oportunidad de encontrármelos. Epa, te pones tomate barraza. Me pongo en modo tomate. Se te va a salir el mango capa. No voy a ir en floro. Simplemente que la vida me dé la oportunidad de encontrarme. Epa. Y preguntarle: ¿te referías a mí? No. ¿Es conmigo la guaita? Sí. ¡Ah! Y te llevas un PlayStation de. Y me llevo un PlayStation de Chujoy. Andrés Roy dice: nunca esperé encontrar a alguien más aburrido que Mateo Jardío Leca. Y acaban de pasarme un corto donde habían tres. Qué locazo, dice. No, gente. Tío, Mateo Barrio Leca inició su programa deportivo en No Te Piques TV. Chao, ¿cómo le fue? Súper bien, ¿no? Le fue muy bien. Hicieron 10.000. Tío, Flaco Granda, que en su canal no tiene los números, pero se junta con Mateo Barrio Leca, que todo el mundo dice: da sueño. Con Yaco Eskenazi, que dicen: ah, nadie quiere ver a los guerreros, son unos apestados. Al contrario, la rompen. Tío, 9.000 espectadores. Un acumulado de 150.000 views. A mí me da gusto por mi causa, el ronco. Jorge Solari. Viste tu voz también, ¿no? Sí. Un día se juntan los dos y pucha, que sería un mate de risa. Zombie Polares dice: oh, que mi familia. Eso es envidia, dice Carlos y Dani, mi bebú. ¡Hala, qué rico! Mi beburris. Beburrita. Planeta de los Simios dice: pitucos con podcast son aburridos. Sergio Martínez. Saludos para HCS. ¿Quién es? Ajá. HCS? HCS. No, HCS. No sé. HCS. Pablo Agüero, bienvenido, Pablo Agüero también. Hombre, son más de 8.000 personas conectadas a esta transmisión. Me toco las tetillas. Hermoso. Carlos Collado dice: Marquín es un tipazo. Sigue adelante, mi familia. Gracias, bebito. ¿Pero habrá sido tan fuerte como lo que dijo Gonzalo Núñez contra Lalo? Ah, ese es más grueso, ¿eh? Ese es más grueso. Verde sin Pepa dice: se han picado con Marquina porque han subido los views. Andrés Roy dice: jajaja, no jodas, pez Carlito. Serán 9.000 personas que tienen problemas para dormir. No te pases, dice. Son fríos. Un saludo para Andrés Roy. Para dormir. Ahí está. Tiene insomnio. Le voy a decir: ¿me estás retando a morderte? Pues chequea y aprende. Hernán Ramírez dice: si le tiran el hate a Orozco está justificado, pero con Marquina no se metan. Hermoso, eso me gusta. Me gusta. Con parece mi, que al con, menos, mi, con mi bebú que no te metas. Con mi bebú que no te metas. Digamos, yo sería el tierno del grupo, pues por algo soy el feo, pues, ¿no? Es el tierno, pues, ¿no? Chavito. Es, digamos, también Chavito representa un poco la ternura, pero con ingenuidad pero e inocencia. Con aprendiendo a vivir. Con chispas de torpeza. Claro. Que se le cae la taza. Se le caen las cosas. Es como el Chavo del 8. Tal cual. Acá traigo una. ¡Ah! Se cae todo. Pero hoy día le dije. Ay, no, yo decía. Hoy día le dije al Chavo: vamos a tener una sesión de fotos. Ya. Ah, sí. Y le digo al Chavo: Chavo, tu programa, ¿cómo se llama? Fuera el barril. Míralo. Líder, trae un polo a rayas. No, ese ya lo que me... Trae unos tirantes. Por último, los colores del lobo. Me dijo: yo primero muerto antes que traer una ropa de Chavo. Ah, no, ya, yo ya eso ya está ahí.
clavado ahí en mi cuarto. Te comí el personaje, chavo. No, es que no puedo hacer. No puedo darle más, ¿no? Rey Urteaga dice: es que está dolido porque no fueron a sus premios. Hashtag no te metas con cocodrilo. Chris Sáenz dice: el mejor programa de sports en la noche es Háblame de Copas. Deberían invitar a Diego el Loco Vázquez. Saludos de la HDC Army. José, Háblame de Copas. José Mauri dice: por esos 9K son un arrastre de HH. Dice: bueno. Eder Renato dice: cuando Marquina los encare en la calle dirán: era broma, estábamos en personaje. Yo nunca dije que los iba a encarar. Yo no voy a entrar. Simplemente voy a acercarme y le voy a decir: ¿te referías a mí? Claro. ¿Es conmigo? Es conmigo. Drumsan dice: el pelado siempre ve mala vibra. No, vamos a poner los audios. A ver, ¿qué dicen los audios? Espero que los audios me eleven el... Digamos, estoy muerto ahorita. Hay mucho cariño para ti. Andy Sagasti: Martina, tú no eres feo, solo que tu cara ya está en rigoris mortis. A ver. Hola, gente de Uke. Bueno, no sé si se han enterado en el Facebook de Katy Jara. Epa. Ella publicó que el carnaval es una fiesta pagana, porque significa carne a Baal, el demonio. Carne a Baal. ¿Qué opinan sobre eso? Sí, sí, que deje de fumar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va todo? Bueno, un saludo hoy para Rorro, más conocido como Peinado de Ama de Casa Antigua. También ahí para Marquina, conocido como la rana marrón de Battletoads. A la mía, su madre. También ahí para Toto, más conocido como Aldo Miyashiro Remojón Sillao. Y para cerrar ahí para Chavito, más conocido como Ñoño Florinda. Ñoño Florinda. Hola, Uke, ¿cómo están, muchachos? Buen programa. Nunca me los pierdo. Me hacen cagar de risa, de verdad. Ni para decirles chapas, porque ya está muy gastada ya la cosa. Gracias, hermano, gracias. Oye, más bien deberían ver la manera de invitar un viernes, pues, a Leslie Show con Karen Paniagua y ahí a Martínez. Eso sería un programa de candela. Te vamos y a mi chavo ya lo alucino, va a estar babeando peor que Alien, compadre. Que Alien, nodriza todavía. Babeando como saludo, Alien. Babeando como Alien, nodriza. Pero me da risa, se sacó ese terrible pajerazo. A mí creo que debería mandarle. Ay, Dios mío. Carlitos Orozco, mi Rorro. A ver. Mi gemelo paletazo favorito. Solo por ti me la como toda. Todita la publicidad para que alimentes ese lagarto viejo. Le pagues a esa señora Paquita con papera. Buenas tardes ahí a toda la mesa de Uke. El día de hoy no quiero poner chapas porque vengo asado molesto con el chavo. Que ayer en la pichulita parada dijo que no te puede ganar un boliviano, que le metas toda tu casa a Cristal. Y bueno, ahora estoy durmiendo bajo el puente, pero cualquier día paso por ahí para recoger mis audífonos y mis zapatillas, chavo. Así que atento, cuida tu espalda. Fuerte. ¿Qué tal, gente de Uke? Saludos para mi causa Chavito, más conocido como Yajirobe con pelo corto. Y para mi tío Marquino. No, ya basta. Alias. No. Tortunilla de Asilo. Ya, bueno, sí, vale. Familia Uke, un saludo especial para mi querido Marquina, alias Skrull Chinchano. Ya. Carlitos, más conocido como Otto de Rocket Power. Ya. Chavito, alias Russell de Op. Y Otto, más conocido como Harry Potter de Comas. Ya. Un abrazo. Ya está. Que mi familia. Mi familia. Un saludo para Chavito, el popular jabalí tierno. A Orozco, más conocido como Gusanito del Playland Park. Y mi tío Martino, el popular Dalsin de la Cachina. Gusanito del Playland Park. Por fin llegan las 12 para poder estar con mi familia. Bien. Mañana en Gladiadores, más conocido Luchito como Coliflor Hipster. Toto, el popular perro chino. Chavito, más conocido como Talón con Cara o Cabeza de Otro Cuerpo. Talón con Cara. Margina, el popular Culebra Calva o Perro Hervido. Perro Hervido. Más conocido como... Bueno, este es antiguo, ¿no? Pero se han reído bastante. Mi querido
Doctor Octopus de Legendaries. Claro que sí, Marquina tiene un voz de churrazo. Es epa. Un papi. Uy, es lo máximo. Pon viva. Lo máximo, Marquina. Oye, pon viva. ¿Qué tal, amigos de Oki? Acá siempre, siempre viéndolo, pues no está ahorita, disfrutando con su compañía. De todos ahí en la mesa, mi querido Marquina, más conocido como Malo de Robocop, al que le cayó el ácido. También ahí a mi querido Totito, también que estaba ayer en mesa, mi querido Arabemicio. En general a todos, pues también Orozquito, Chavito y Luchito. Saludazos. O sea, nos pega saludos y todos chiquititos. Sí, y dice, sí. ¿Eh? Hijo de la gran. No. Andrés Roavi dice, nunca vi a alguien defendiendo a Mateo. José Ferman dice, tío Pantro, no les hagas caso a esos pavilos. Un abrazo popular, pichula de perro. ¡Hala, qué rico! ¡Madre, qué fuerte! Eso, me siento contento con eso, no sé. Luis Chupitaz dice, lo han movido a Marquina, pero no te a Milanes, dice. José Roca, mi tío Marquina, no lo toquen. Marquina, mi familia. Pablo Vargas dice, bueno, mi familia de Oque, ¿recuerdan? Cuando los perros ladran, ahí está. Después dicen más mensajes. Rorro, ¿qué le falta al chavito para tener conciencia de clase? Dice Alquimistas Podcast. El pelado de NDG está fetichado. Giordano Mendoza, tío Marquilas, mándame un saludo. Hagamos una oración. El 3 de marzo es mi cumpleaños. Y quiero un lindo saludo de mi tía Bartola. Ponme el fondo, mi querido cabeza de coliflor, mi amor. Bueno, mi sobrino, Giordano Mendoza, que tu viejo seguro te puso Giordano pensando que algún día serías italiano, pero más tienes cara de Verónica Mendoza, mi amor. Entonces, corazón, te mando un beso con sabor a miau y desearte feliz cumpleaños. ¡Arriba, Perú! Ay, saludos a Jorge Tejada, Pablo Agüero, también los esos NN de NG no existen, jamás tendrán trayectoria y carisma de cooler con de cooler con lentes. Oye, ya no me defienda, ya estoy con Ramón, ahí nomás ya. Yo simplemente me sentí, insisto, me he sentido golpeado porque yo le tenía cariño. Es verdad. Y me han golpeado a mí. Cooler con lentes. A cocodrilo sin hocico. Tiene sentido. A perro hervido. A tu amigo, que tanto te quiere. Entonces eso me ha afectado. Y lo tengo que decir abiertamente. Oye, por cierto, me tiraron una buena. Gusanito de Playland Park. Ucha, gusanosco. Y el otro día me tiraron la de Mickey Mouse sin orejas también. Mickey Mouse sin orejas, es sí, hermosa. Y, sí. Y Mariquita de Bichos también. Son las top. Son fuertes. Manuel Lalic dice, tranqui, parece que ellos no han visto el podcast. No entienden que es en plan de joda y lo han llevado por otro lado. Te queremos, Marquilas. Gracias, bebé. Gracias. Ahorita me llega un cable de que vamos a sortear entradas de Kevin Johansen. ¿Así? Así me han dicho. Todavía no. Estás adelantado, estás como. Estoy Japón. Adelantando. No, más bien vamos a tener también de. Lo que vamos a tener es de la gente. De, para el concierto de Blink 182. Sí. Hermoso. Blink 182 se presenta. Blink y la previa es con The Offspring. ¿No te parece un eventazo, amigo? Mi hermano, ¿a ti que te gusta ese pop punk californiano? Uh-huh. Que te gusta así vestirte como skater y meterte un hombrazo con tu otro pata, no te lo pierdas. Blink 182. Con invitado especial de Offspring. Y antes, 6 voltios. ¡Ah, estoy cansado! Tan aburrido. Ya no me importa. Y Alexis promete ir. Chueco. No. Chueco. El concierto es el 12 de marzo en San Marcos. 12 de marzo. Una noche ya empezó a jugar, te quiso emborrachar y después se encontró con un viejo amor. ¿No te acuerdas de ese gol? Ese es buenaza. ¿Cuál es tu favorito de ese gol? Esa, pero. Se llama este Lejos. Lejos. La mía, pero mi generación es una mierda. Esa es hermosa también. Deberíamos tener los 6 goles acá. Es ahí. Pero sabe que viene. No, pero es más chévere cuando está. ¿Cómo? Embalado. Claro. Este. Ah, la gente le gusta. Ese es buenito. ¿Qué te fumaste? Dice, mira, voy por 6 voltios, dicen. Claro. Pues gente, pero 6 voltios tocan cada rato también. O sea, después viene Offspring. ¿Cuál es tu favorita de Offspring, Daniel Marquila? Self-Esteem. Buenazo.
Fulgón. Chavo, no tienes ni idea, ¿no? No sé qué es Don Fulgón. Yo escucho el Laura Mago. Deseada. Pero en paz, deseada. A mí me gusta de Offering, Why Don't You Get a Job. Claro. ¿Cómo una play? Como una play, ¿no? ¿Ese te gusta también? Ese es el álbum Smash. Ese empieza con una batería. Ese sí sonaba en el planeta. No, en un momento. Nunca. ¿Nunca sonaron? Muy fuerte para planeta. You gotta keep it separated. MTV era, full MTV. Y después viene el rato fuerte, Blink-182. ¿Tu favorita es Blink-182, Luchito? Muerto. No, tu favorita dice que... ¿Tu favorita es Blink-182? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Abre la puerta al gringo Carl. All the small things. Ya, esa le gusta. David, buena canción. Come home. Work sucks. I know. She let me room. Vamos a tener entradas en, ya la fecha de concierto. Vamos a estar sorteando entradas unos días antes, que seguramente ahí le dedicaremos un espacio especial a lo que va a ser este concierto hermoso, bello y hermoso. Están ganados, amigo. Va a haber entradas para Megadeth también pronto. Uf. Próximos conciertos. Estamos con todo, ¿ah? Papi. Estamos con todo, ¿ah? Siempre arriba. A ver. Andrea. Gracias, Andrea. Andrea Lazo Vargas. Siempre. Marquina, tú siempre serás más. Gracias, bebé. Beburri. Bebuki. Gracias, Andrea. ¿Ya llegó nuestro invitado? Hola, hola. Por hola. Favor. Hey, Marina, ¿cómo estás? Ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué buen polo! ¡Qué rico polo gringo! Sí, ¿eh? Sí, parecido, sí. O sea, porque tuyo también es así, acabado. Watch. Rihanna. Acid Wash. Toma asiento, por favor. ¿Qué tal? ¡Repelute! Gracias, gracias. ¿Desde dónde te vienes ahorita? Vengo de Surco, de mi casa. Tomé el tren. Y una chama. Ah, el tren. Tomé el tren y de ahí vine caminando desde, se llama la estación La Cultura. Ajá. Por, ¿y te viniste ahí y hiciste un...? Sí, caminando. Vi la dirección y vi que era una distancia caminable, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿Cómo es una distancia caminable? ¿Cuánto yo camino mucho. Yo camino mucho. Eso me llama mucho la atención, que en Lima la gente camina muy poco y es muy floja para caminar. Prefieren tomar un combi. O un taxi. O un taxi. Cuando la distancia es... No sé, a veces yo los veo que van en taxi al gimnasio. ¿Por qué no? No. No, es como... No se van manejando al gimnasio. Claro, sí, claro. Sí. La gente... Y eso es diferente, que en provincias la gente camina muchísimo. Mucho, hasta para ir... Los niños caminan para ir al colegio. Al colegio. Y no sé, me parece que es como una cosa de status, ¿no? Aquí la gente no quiere caminar. Status. Todo status. Status. ¿Cómo? Cualquier cosa status. Que no vamos a poder comprender. Gracias. Tenemos a Toto que se... Sí, tenemos Toto que es traductor. Sí, es traductor. Okay, sí, que puedes sentirte... La gente dice, ¿por qué ha venido Laszlo Kovács? No es Laszlo Kovács. Me dicen en los comentarios, a mí me dicen Laszlo Kovács, me dicen Mauri de Magneto. Me dicen Flavio Maestri, joven. Oye, sí. Flavio Maestri, joven, tío. Sí, tal cual. TikTok, los comentarios de TikTok son un vacilón. Yo me quedo pegado. Y además leyendo. Cada uno de los posts termina siendo un gran éxito, amigo. Mira, has estado en San Lorenzo, has estado con el Boys. Sí. Bueno, yo en realidad yo no soy muy aficionado al fútbol. Ajá. Bueno, o al soccer. A mí me gusta el boxeo. El boxeo. Boxeo. ¿Tú le dices fútbol al fútbol o le dices soccer y al otro le dices ahora fútbol? Ahora me he acostumbrado a decirle fútbol porque acá cuando yo digo fútbol me refiero a fútbol americano, nadie me entiende, ¿no? Claro. Entonces, bueno, soccer. Al fútbol lo que acá se entiende como fútbol. Y a mí me llamó la atención que había muchos niños en Lima que tenían su camiseta rosado. Sí. Oh. Pero no eran del Boys, sino de porque Lionel Messi ahora está jugando en Miami, ¿no? Sí, claro. Claro. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Son unos niños alienados, ¿no? ¿Qué ha pasado? Chivolo hueones. Entonces me llamó la atención porque my girl, mi date, es una chica del Callao. Entonces estaba oyendo mucho al Callao y me di cuenta que los niños en el Callao usan camiseta rosado, pero es porque son del Boys. Entonces, sí. A mí siempre me gusta ser hincha del underdog. ¿No? Claro, del equipo más pequeño. Claro, más pequeño. El Boys tiene un pasado histórico importante. Fueron campeones en 85, 84, ya. Creo. Justo, bueno, entonces hice ese video que me acabas de demostrar. Ajá. Y a la gente de Boys le gustó mucho.
porque bueno, se hizo viral y me invitaron al estadio. Uh-huh. Que me encantó la experiencia de ir al ground, porque bueno, me presentaron al Pato Cabanillas, fue muy chévere. Yeah. Sí. ¿Sentiste en algún momento que de repente te iban a robar? No. Caminas tranquilo y seguro. Tranquilo. Si vas con tu camiseta de Boys es como tener un chaleco antibalas. Epa. Ajá, me gustó. Perfecto. Es más, te meten un balazo y la bala se da la vuelta. Rebota. Claro. Rebota. Hay mucha gente que dice que de repente en Perú, acá, ser gringo te da de repente un poco más de atractivo para el gileo, para cortejar con muchas chicas. ¿Te pasa o no? Puede ser, yo soy un poco monse para eso de gilear. Ajá. Lo malo de ser gringo es que la gente automáticamente asume que tienes plata. Ya, claro. Cuando en verdad hay, o sea, los gringos también son misias. Hay muchos gringos de zonas muy misias, ¿no? Claro. Como sería, como acá le llaman los conos, ¿no? Ya. Claro. Gringo hay gringo con entre las dos costas, ¿no? Entre East Coast y West Coast, hay muchos estados que son un cono horrible, ¿no? Tienes el cono de Alabama, el cono de Kansas, son sitios muy, muy aburridos, muy misios. Ajá. Entonces aquí la gente asume que tienes plata y a veces vienen con esa intención también de ver ahí qué sale. De qué sale, claro. Qué te pueden sacar, ¿no? Claro. Y lo otro malo también es que saben que no sabemos bailar y entonces siempre cuando hay una música criolla así te dicen que baile gringo, que baile claro, gringo. Claro, siempre, ¿no? siempre voltean y dicen, ¿dónde hay un gringo? ¡Ya, que baile gringo! Sí, siempre las peñas así. Claro. ¿No? Bullying rítmico. Bullying musical. Bullying musical. Y sí. Algunos creen que automáticamente, que está mal, ¿no? Pero dicen que gringo huevón. Sí, te quieren agarrar de lona, sí. Y yo siempre tengo que estar a la defensiva con precios, ¿no? Cuando pido un taxi o whatever. Pides una rebaja también. Sí, claro, porque ya estoy acostumbrado. Yo tengo ya muchos años aquí, entonces yo estoy acostumbrado. Sé que es parte de la idiosincrasia, ¿no? No lo hacen con mala intención, ¿no? Siempre el turista hay que sacarle, viene a gastar y hay que sacarle un poquito claro. más de plata, ¿no? ¿Alguna vez te has animado, no sé, tía, ¿cuánto vale esa perita? Y te han visto gringo, $10, hijo. Ah, claro. Por un DVD, así. Un DVD, algo. Sí, no, me han tratado de sacar plata. Yo me doy cuenta y pregunto. Siempre hago, lo que hago es voy a distintos puestos y pregunto. Y entonces ahí voy hasta encontrando. Hasta que te encuentres a lo honesto. Encuentro el precio real, hago como un average, ¿no? Un promedio. Y ahí encuentro y me doy cuenta si me están tratando de estafar o no. Un saludo acá a Jean-Pierre Alonso de la comunidad. Hermoso. Estamos para más de 8.000 personas. Jean-Pierre Alonso dice: increíble, felicitaciones, trajeron al actor de El Conjuro. No, bien. No la he visto esa película. Pero un parecido. No te hagas El Conjuro, es otro. Es el gringo, es otra cosa. Es que no me acuerdo cómo se llama ese actor. Ah, Patrick Wilson. Patrick Wilson es el actor del Conjuro. Mira, pónchame. A ver. Hoy sí se parece. Sí se parece El Conjuro. Bueno, sí, es handsome, ¿no? Es handsome. Bueno, gracias. Es Hansen, bien, sí, bien. Está bien rico ese, ¿eh? Sí, después también dicen por acá, ¿qué hace ahí PPK joven? Eso también ya la había leído en mis comentarios. Lo traigo como el DeLorean. Sí. ¿Qué hace ahí el gringo Carl, dice? Sí. También, Carl. Me imagino, gringo. ¿Conociste al gringo Carl? No lo he conocido en persona. Pero ya lo he googleado. Sí, claro. Y me llama la atención que el gringo Carl, muchos de los gringos más icónicos de Perú, No son gringos. No. El gringo Carl es de South Africa, sí. Es sudafricano, y creo que llegó acá como Burier, ¿no? Sí, algo sí, así. Sí, 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 ella se enamoró del Perú y quedó. Estuvo preso y se enamoró de la flor de Huaraz. Sí. Sí. Después la gringa Inga. Claro, la gringa. Es alemana. Es alemana. Entonces aquí gringo es como cualquier colorado es un gringo, ¿no? Por favor, en México es más preciso. En México sí, gringo es un American citizen, ¿no? Un ciudadano de Estados Unidos. Ajá. Ahí está, mira. Pero ahora dirías que para esta nueva generación tú eres uno de los gringos icónicos. Sí, yo soy el gringo más peruano que tú. Sí. mira acá. Mi contenido va en por un ahí, momento ¿no? estuvo Gringacho también. Gringacho también, pero un buen tipo Gringacho. Sí, buen tipo. Gringacho no. No lo conocí. Yo he empezado a hacer videos recientemente, hace un año más o menos. Entonces, pero creciste demasiado rápido. ¿Te lo esperabas? Sí, no me lo esperé. ¿Y qué crees que radica esa viralidad o que tan el tanto alcance? No sé, yo una chica me dijo, deberías hacer todo empezó haciendo stand-up comedy. Yo tenía una novia que me decía, tú eres gracioso incluso cuando te molestas conmigo, tú deberías hacer comedia. Entonces yo le dije, ok, si ella lo dice quizás debería intentarlo, ¿no? Entonces no le dije nada, me matriculé en un taller y me fue muy bien, ¿no? Y entonces siempre me ha gustado la no sé, supongo que es por eso, por la comedia. Las cosas
cómicos se hacen viral más rápidamente que cualquier otro contenido. Si no, miren los chicos de Hablando Huevadas, también vienen del mundo de stand-up, ¿no? Correcto. Entonces, creo que viene de ahí. Mi primer video fue comentando un tema que era medio político. Ajá. No sé si lo has visto. Si vas scrolling hasta el final, vas a ver que era sobre un menú. Yo estaba... Era justo la época que ya estaba... Dina Boluarte. Correcto. Ya estaba ella de presidente. Pero seguían con el tema de que querían hacer una nueva constitution. Nueva constitución. Sí. Entonces yo decía esto. Esto no puede salir bien. O sea, los políticos de ahora son... La calidad es mucho peor que en el 93, ¿no? Entonces, es imposible que se reúnan y por más buenas intenciones que tengan, salga algo mejor que esto. Entonces yo dije, yo me quiero ir de Perú. Esto no puede pasar, voy a poner mi granito de arena, ¿no? Entonces comenté algo que yo pienso que es cierto, es que a pesar de todo lo que pasa en la política, el sol, the currency, ¿no? La moneda, es muy estable. A pesar de todo, siempre se mantiene como en 3 punto algo con el dólar, ¿no? Y eso es porque el banco de reserva es independiente del poder ejecutivo. Y eso está en la constitución. Eso es algo bueno. Podemos discutir cosas que se pueden cambiar de la constitución. Por supuesto, no es una cosa perfecta. Pero entonces yo dije, oye, qué bueno está. Mira, tiene un menú de una entrada, un sopa minestrón. Un segundo, un... Este es el video. Ese, sí. Ahí ese es el primero. Entonces, vamos a... Lo vemos. Lo vemos para que ahí, Luchito. De repente el NI... A ver. Que está bien con el... No, tu NI está terrible. O sea, sácalo. Pero nos hacemos una idea. Además, la gente ya ha visto muchos de los videos tuyos. Y aparte, la gente se ha enganchado rápidamente contigo, ¿no? Primero era esto. Recuerdo esto. Primero son como comentando fondo verde, pero después pasaste a la acción. Sí. Después ya pasaste a ir a locaciones, me imagino que porque la misma gente ya te invitaba y te llamaba. Sí, por ejemplo, el último de San Lorenzo fue un usuario invitación. Un chico que me dijo, oye, tengo un velero, quiero que conoces la punta más allá de lo que se conoce normalmente. ¿No te asustaste? No, había ido, como te comentaba hace un rato, prefiero hacerlo así, para escucharlos a ustedes. Sácalo, nomás no te preocupes. No, como te comentaba, mi date, la chica que es mi novia. Tú has tenido varios dates. Sí, la nueva tienes que decir. Sí, la nueva. La actual, sí. Mi good time, como dicen ahora. Mi good time. Ella es del Callao. Entonces ya conocía un poco y estuve yendo al Callao. Y a raíz del video que hice del Voice, me contacta este chico que tiene. Entonces sí, es cierto. Antes era solamente green screen, ¿no? Yo comentando cosas. Sí. Y ahora ya poco a poco estoy sacando, saliendo a la calle, ¿no? Con la intención, yo creo, a mí me gustaría sacar un canal de viajes, porque a mí me gusta mucho viajar. Entonces, ese es mi plan este año, hacer un canal de YouTube. Has llegado al mejor lugar. No vamos a competir, porque esto es un podcast, ¿no? Claro. Esto sería un contenido. ¿Alguna vez has sido mochilero, preguntan? He mochileado mucho. Yo conozco muchísimas partes del Perú a las que me gustaría volver ya haciendo contenido, ¿no? Siento que hay lugares que tienen un potencial enorme, más allá de lo que se conoce, ¿no? Machu Picchu. ¿Te has portado bien donde has ido? ¿No tienes hijos? No tengo. Siempre... yo soy ratón de un solo hueco. Bienvenido a Perú, Harry Kane. Gracias por... Dice acá la gente, es alucinante que tengan a Francis Allison. Sí, esa también me han dicho muchas veces. Francis Allison. Él es el alcalde de Magdalena. Alcalde de Magdalena. Francis Allison. No es mi hijo, por si acaso. Ángelo Blas dice: mi tía Magali dijo que es gringo bamba. Sí. Yo ahí le respondo a la gente: yo soy de Perú, Nebraska. ¿Dónde naciste? En Perú, Nebraska. No puede ser, gente, por favor, ¿no? Esa es su respuesta oficial. La gente. Pero lo que me interesa es que una vez tú has probado extracto de rana. Sí, ¿qué te parece el extracto de rana? Me dijeron que tenía propiedades curativas. Yo no sentí mucha diferencia. Mira, te voy a decir mis productos naturales peruanos favoritos, ¿ok? Hace años yo, en lugar de tomar café, tomo harina de hoja de coca. Epa. La mejor manera de consumir la hoja de coca para mí es chacchar, pero chacchar
toma tiempo y a veces te amarilla un poco los dientes. Si vas a, vas a dar un beso. Sí, y se ve sí. Estéticamente no es muy pleasing. Bueno, ¿no? Te puedes chequear también. Claro. Entonces, descubrí la harina de yeah. No la que le gusta. No es harina la no, que the, le gusta. The green one, la de la verdecita. La caspa del Inca. No, eso no. No, la de Maradona. Eso es del diablo. Eso es malo. Enano periquero. Pero la harina de hoja de coca, que es simplemente la hoja triturado hecho polvo, eso lo tomo en las mañanas con un poquito de... ¿Lo disuelves en agua? Un poquito de bicarbonato de sodio para que active el sistema. Claro. Y eso, no recuerdo la última vez que me he enfermado. Epa. Es muy bueno. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 33 años. Oh, o sea, estás chubolito, joven y tal. Bebito. ¿Y tomas, tienes algún otro, digamos, suplemento natural que has tomado acá? De repente, yo un momento me metí a mi maca, por ejemplo. La maca negra es... Maca negra. Tiene efectos... Te pone tu... Te veías con Paraguay. Te dejaba como ahí. Cemento. Después hay uno que es... hace poco fue... yo hice un show... a mí me gusta stand-up, ¿no? Sí, claro. Les comenté. Hice un show por San Valentín, que siempre es una buena fecha para hacer shows. Extraordinaria fecha, sí. Entonces yo comenté que seguramente muchos aquí en el público tenían su pastillita azul, ¿no? Ajá. Y dije, hay una cosa que es mejor que la pastillita azul. Guarda, chavo, apunta. Apunte. Todos los varones que están escuchando esto. A ver. El guanarpo macho. Ah, el guanarpo macho. Es buenísimo. Tío, el guanarpo macho. ¿Lo has tomado? No, un amigo. Ah, sí, un amigo. Sí. Un amigo, siempre. Es muy bueno. No, fue un amigo que quería. Mira, este amigo no podía tener hijos. Ya. Okay. O bueno, sí podía tener hijos, pero igual como estaba buscando hijos, le hicieron un análisis de cómo está su muchacho. Sus muchachos. Ya. Y los soldados estaban más o menos. Más o menos. Entonces su sperm count, sí, digamos. Entonces le dieron un buen guanarpo macho, pero seguido. Amigo, le hicieron la siguiente evaluación. Como un choclo. Y le dijo, esto está, pero parece un nigeriano de 18 años. Wow. De verdad. Dios mío. A veces yo, ¿sabes qué? La reflexión que tengo de esto es que a veces yo siento que los peruanos son orgullosos de su país, pero por las razones equivocadas. Ajá. Por ejemplo, la comida, ¿no? La comida es buenísimo, es muy rico. Ajá. No quiero chocar con eso, por favor. No, a mí me encanta la comida. Pero la comida es rico. ¿Por qué? Porque el Perú es un país muy diverso, con muchos insumos diferentes, ¿no? Y muchas culturas que conviven en un mismo espacio. Ajá. Pero la gente se queda con la comida nomás, no con la riqueza, la diversidad cultural. Entonces, esos productos, esos insumos, por ejemplo, había un precursor de la independencia que se llamaba Hipólito Unanue. Okay. Ya, claro. Él hablaba de antes de la independencia, o sea, antes de 1810 y algo. Mira, chavo, el gringo sabe más que tú de independencia. Él hablaba de. ¿Qué año fue la independencia, chavo? 1821. Eso. Ah, ya. Antes de la independencia, él había una revista científica que se llamaba El Mercurio Peruano. Claro. Bien, estás informado, Andy Murray. A mí me gusta mucho leer. Andy Murray. Y entonces, en esa revista, Hipólito Unanue hablaba de la hoja de coca y que el Perú tenía que hacer con la hoja de coca lo que los ingleses habían hecho con el té y los belgas habían hecho con el café. Claro. Era promoverlo como una bebida. Como una de bandera total. Un estimulante, porque es mucho mejor que el café. El café te pone como nervioso, ¿no? Como claro, te tomas como un café y inmediatamente te acelera. Necesitas tomar otro café. Sí. En cambio, la hoja de coca te da una energía que se siente natural, ¿no? María, mi querida. Y solamente los campesinos del Perú lo consumen, ¿no? No lo entiendo, la verdad. Mi querido Gringo Marcos, te ofrezco. Hace mucho calor. Sí, está que te sube el cabizal, Lison. Ahí está. Ahí está. Dale su hoja de coca también al gringo. Sí, sí. Por favor. Un té de guanarpo macho. No, me deshidrato. Hoy es el gringo más famoso, el Gringo Marcos, junto al Gringo Sone. Sí. Gringo Sone, pero él es de Dinamarca. Es que como tú bien dijiste, acá cualquier colorado es gringo. Claro, sí. Cualquier chino o asiático es chino. Sí. ¿Te gusta el chifa? Me encanta el chifa, es muy rico el chifa peruano, es mucho más rico que el Chinese takeout. Gringo, claro, sí. Me gusta la comida china, sobre todo Kamlu Wantan. Ah, bien. Sí. La comida china gringa es más fea que el Dios mío. Pero no es algo... La de acá es algo especial. La de acá, ¿no? Es otra cosa, es otro nivel. Muy rico. Kumpai Chicken, esa vaina es más feo que la... Oliver Sone, pero él... ¿va a ser convocado otra vez? Parece que no.
O sea, por ahora vas a ser el único gringo acá. Tú serás el único gringo. Sí. A menos de que venga Molotov, porque tiene también un baterista gringo. Sí. Ahora, me interesa que cuando tú quieres hacer tu canal de YouTube, sí, de viajes, mencionaste Perú. O sea, empezar por Perú. Sí. ¿No piensas eventualmente irte a otros países? Bueno, si la cosa va bien y entran auspiciadores, sí, encantado. A mí me gusta viajar. Pero recorrerías todo el Perú y después ya pensarías en otros países. Sí, yo sí lo enfocaría en el Perú en primer lugar, porque siento que uno puede pasarse la vida viajando por el Perú. Es tan grande y eso es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Porque el Perú, si tú lo sobrepones en un mapa, porque hay la escala de... Sí, claro. Es más grande que varios países de Europa juntos. Sí. 100%. Alemania es del tamaño de Loreto. Claro. Mira, y en Loreto solamente hay Iquitos, Nauta y nada más. Se acabó. Es muy grande el Perú y hay tantos paisajes y lugares a los que tienen un potencial enorme por descubrir, ¿no? El tamaño de Países Bajos es chiquitito. Pues. Sí, claro. Pregunta a la gente si, como muchos gringos, eres mormón. No, yo soy católico, de familia católico. Sí, sí, claro. En Estados Unidos es como un poco como Brasil. Sí. Que hay muchos. No en el tamaño, sino me refiero que hay muchos cristianos, ¿no? Sí, que no claro. Son. Que son. Faith, ¿cómo se dice? Fe. Que profesan una fe que no es católico, sino son evangélicos, sí, claro, luteranos. Luteranos, yes. Sí, claro. Entonces, y bueno, Estados Unidos casi que fue fundado por esos otros otras iglesias, ¿no? Claro, claro. Hablabas hace un momento y en el estado de Utah pues están todos los mormones. Ahí están todos, Salt Lake City. Hablabas hace un momento de trabajar de auspiciadores y tal. ¿Ya has podido trabajar con auspiciadores? Sí, hace poco me contactó el restaurante Chili's. Ya, y estuviste chambeado, o sea, ya sientes que ya has chambeado, que te gusta, por ahí podrías conseguir más merluzas. Sí, o sea, siempre yo siento que las marcas son muy old school, como que no, a veces ellos quieren que la cosa sea orgánico, claro. Pero te mandan un script que es como yo lo veo y digo, esto no. No va a pegar. Esto no lo va a ver nadie. Quiero, ¿no?, algo bien orgánico, pero vas a seguir al pie de la letra. Exacto, lo que es como, no tiene sentido. Muy contradictorio, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, ok, lo hago, pero déjame meter un poco de creatividad. De tu ají, claro. Respeta a Peter Crouch. Respétalo, por favor. Respétalo. ¿Cuánto tiempo entonces tienes acá? ¿Cuánto tiempo? Yo llevo muchos años en Perú. ¿Y no, por no qué? No recuerdo. ¿Por qué? Uh-huh. O sea, yo, ¿por qué Perú? Por amor. No. Vine por el amor de sí, una mujer. Epa. Me bricharon. Pero era muy enamoradizo. Lo bricharon. O sea, eres de usar Tinder, por ejemplo. No. O sea, ¿tú tus parejas las has conocido así en vivo, no? Sí, solamente en vivo. Claro. A mí esas apps me parecen. Claro. No sé, dile, es de huevones. Ah, yeah, parece de huevones. Sí, no sabría. No uses eso, Choc. No he usado esas apps. Entiendo que a veces uno es como straightforward, ¿no? Tú, sí, claro. A veces, o sea, yo siento que esas apps son para... Claro, para si sex. De frente, no, o sea, quiere, de frente. Claro. Claro, si quiere decir de frente. Pero a veces yo siento que las chicas... Que, a ver, no te voy a negar que me lo he descargado, ¿ok? Y he entrado. No sé, siento que no le dan el uso para el que está pensado el app, sino claro, como que quieren conocer gente ahí y después te doy mi Instagram y seguimos conversando, cuando en realidad tú lo que quieres es ya meter campeonar, ¿no? Claro. Campeonar. Laray. Campeonar, ¿un qué? Laray. ¿Hincha de algún equipo acá? Preguntan. ¿Del Boys? Bueno, del Boys. Ahora del Boys. Me he vuelto hincha del Boys. Claro. Hasta que cambie de novia, dice. No, en realidad es como lo que te decía, ¿no? A mí me gusta siempre ser hincha del underdog. Uh-huh. Entonces, todos los seguidores me preguntaban, gringo, ¿eres hincha de la U o de Alianza? Sí. Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿qué más hay en el menú, no? ¿Te han cuadrado alguna vez? No. Nunca. ¿Por qué? ¿Por ser hincha de Boys? No, te han asaltado, o sea, tú has estado en la calle con tus cosas. No, etcétera. Nunca. He tenido mucha suerte. ¿En todos tus viajes por Perú nunca? Nunca. Mi celular, a ese gringo le va a quitar el fono, ¿no? No. Mira, una vez... pensó que es un gringo misio, pues. Sí. El chorro también respira eso. Sí. El chorro se da cuenta rápidamente. Me han bolsiqueado una vez. Ay. Sí. Estaba en el centro de Lima, había mucha gente alrededor y bueno. Pero era para sacar unas monedas o un rascado de huevito. Tenía otro iPhone. Pero nunca me han asaltado como. Perfecto. Gunshot, ¿no? Así. No, eso a no. Mí me han robado más veces, tío. No sale mucho. No, y yo casi no salgo. Y estar todo el día afuera y. Gente. Tú tienes cara de mal ornato. Pero mira, Chavo. El choro detecta. Pero mira, detecta. A Chavo nunca lo han robado.
Es que no tengo tan... Mi cara no está tan loco. Más bien el chavo le regala al choro sus... Sí, más bien. O sea, lo que pasa es que yo no uso lentes. Es la diferencia. Claro, y ahí después preguntan, ah, es que porque a mí me centró Marquina. Sí, obviamente. No, Marquina, jamás. Marquina me ha centrado. Pregunta a la gente si eres o planeas también ir a Conos. A Conos. Sí. Un día con el gringo Marco se va, no sé, a Pro. El gringo Marco se va a Pamplona, no sé. Sí, se va a Ceres. A mí me gusta mucho la carpintería. Ajá. Tengo un taller en mi casa. Entonces, el cono que más veces he ido es Villa El Salvador. Ajá. Porque ahí está. Ahí están los muebles. Ahí están los muebles. Hay una tienda enorme que me encanta ir, que se llama Martín. Ajá. ¿Conoces? Está en Velasco Alvarado. Para avenida el paradero del tren es, siempre voy en el tren, es lo más conveniente, ¿no? Bueno, esa es la zona que conozco, Parque Industrial. Me gustaría hacer contenido porque conozco muchos maestros carpinteros que tienen hacen un trabajo increíble. Una calidad de mano de obra que hay en Perú es alucinante. Eso me gustaría empezar por ahí, por entrevistar mis caseritos que me venden las maderas. Eso es otra cosa, por ejemplo, que hablábamos hace un rato de la diversidad, ¿no? Ajá. El Perú podría ser el país número uno de la carpintería en el mundo. O sea, la calidad de sí, variedad es de maderas única que hay en la selva es alucinante, ¿no? Hay maderas de color rosado, violeta, negro, como este madera aquí, como el ébano. Ajá. Es increíble, pero acá solo se ve los muebles de melamine, you know? Es triste la... Bien informado Ben Hur, dice la gente. Ben Hur. Bien ahí, ¿eh? Pregúntase Charlton Heston. Sí, ¿alguna vez te han llevado, amigos traviesos, te han llevado a un nightclub? ¿A un nightclub? ¿Te has atendido? O sea, con ¿con señoritas? ¿Prostitutes? Sí. Yes. No. Nunca. No, ¿pero has ido a ver? A ver, así como lap dance, como si estás bailando. Sí, alguna vez he ido, sí, lo digo. ¿Qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, me gusta, así, o sea, que soy heterosexual, ¿no? No, o sea, no, sí, claro. I like women, sí, pero creo que no volvería a ir, ¿eh? Ya, perfecto. No, ya está, basta, creo que un momento está bueno, sí, ¿no? Está sí, está por un ratito. Un momento está bien, bueno y ahí. Sí. ¿Qué destino próximo tienes en mente? Ahora, mira, que has estado en la Isla San Lorenzo, te has metido bastante en el Callao. ¿Cuál será tu próxima aventura, pensando que además este año se viene tu canal de YouTube? Mira, yo, a mí una ciudad que me gusta mucho y siempre quiero volver, yo en uno de mis videos que se hizo muy viral también lo comenté, me preguntaron cuál es de mi ciudad favorita en Perú. Yo dije Tarapoto. Ajá, me gusta la selva. Tarapoto es el paraíso peruano, sí, creo. Claro. Yo lo que comenté ahí era una escena que yo vi. La ciudad caliente. Es una ciudad caliente, sí. Sí, claro. Pero también alrededor tienes muchas cataratas donde te puedes refrescar. Es mi ciudad favorita del Perú. De lejos es Tarapoto. Y quiero volver a ir pronto. La Laguna Azul. La Laguna Azul. Yo comenté en un video, ¿no? Yo vi una escena. Era la hora de almuerzo. Ajá. En Tarapoto. Y era la salida de un colegio nacional. Ya. O de repente era un instituto, no sé, ¿ya? Pero sale un chico que habrá tenido pues 17, 18 años, ¿no? Camisa blanco de uniforme escolar de peruano, ¿no? Y sale y se sube en una moto. Una moto Honda, chiquita, pero una moto. Una moto de parada. Con su chica atrás. Ajá. Y se sienta la chica detrás de él, lo abraza por la cintura y se van como al río a bañarse. Yo dije eso y dije, este pata está living the dream. Sí, claro. Claro. Eso es, o sea, ¿qué más quieres? Tienes 17 años, tienes una moto y una novia y te vas al río a bañarte. O bueno, es la época de Fonsi, tío. Días felices. Sí, días felices. Happy days. Aparte happy que days. La agüita, qué rico, la agüita. Qué rico. Claro. ¿No? Y se come muy rico en Tarapoto. El chavo se gente solo en la ducha. La gente muy amable. Sí, otra claro. Cosa en la ya me dio ganas de ir a Tarapoto a mí también. Una ciudad caliente. Muchas gracias por haber venido. Moto. Sí, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Me encantó el set aquí, las decoraciones. Sí. Hemos estado muy, muy, muy contentos de que, además, conocer un poquito más de esa. De la persona que conocemos por TikTok, pero tenerte acá y que nos cuentes tu experiencia, simpático. Gracias. ¿Cuántos años tienes de con tu última novia? Estamos meses, ¿no? Septiembre del año pasado. Ah, o sea, y ya te convirtió en Chad Boys. Bien. Sí. Es potente. Ya sabes, gente, atención que se viene el canal de YouTube.
de bingo malo. Sí, espero otra que cosa. Que me siga. Toda la gente que me sigue en TikTok, migren a YouTube. Dice, ¿a qué hora llamas a Scooby-Doo? No es Shaggy. No es Shaggy. ¿A qué hora llamas a Scooby-Doo? Muchísimas gracias, gente. Y nos vemos con programa el día de mañana. Un abrazo grande y despedida, por favor, bingo Marcos. Despedida de la gente, bueno, que te quiere. A todos mis followers de TikTok, de Instagram, muchas gracias por seguir mis videos, mis aventuras. Estoy un poquito flojito con la creación de contenido, pero pronto retomamos. Y bueno, gracias a ustedes, claro, y a toda la gente de OK que está bien viendo. Chévere, gracias por las chapas que me pusieron. Chao, chao, gente. Nos vemos mañana. Adiós. Pon viva. Estamos en OK. Barrio, haciendo la mejor que barrio. Ey. No colgo fotos porque las fotos me piden a diario. Hay más cero en los bolsillos, ya no robo en la que se ha ido. Ya pasamos a los engreídos, porque ahora mami estamos en el hombre. Empecé a brillar con la cámara tirándome el enfoque. No parece real, pero es normal que me falte el choque. Empecé a brillar. Linda tarde, mi gente de Oke, mi familia. Un saludo para mi querido Daniel Marquina, mi querido reptiliano sin máscara de humano. También un saludito para mi chapito, más conocido como Carbachona. Y un saludo para mi Rorro, también conocido como Dexter Sambo. Solo en Gladiadores. Un saludo para Oke, mi familia. Chicos, ustedes tranquilos, lo que pasa es que el pelado de NDG está picón, porque nunca pudieron superar a Moloco, y ahora que Barbitas del Pueblo y Orozki están por separado, triunfando los dos, se ha ganado dos enemigos que superar, y nunca lo va a lograr, ni alcanzar ni superar. Si antes no podían con uno, ahora peor contra los dos, pues. Saludo para Marquina, el popular... Planta versus zombies. Gente, ¿qué tal? Oye, un favor, después que termine la entrevista me lo regresan a mi primo Oxapampino, que regresa a la chacra, dile. Linda tarde, mi gente de Oke, mi familia. Un saludo para mi querido Daniel Marquina, mi querido reptiliano sin máscara de humano. También un saludito para mi chapito, más conocido como Carbachona. Y un saludo para mi Rorro, también conocido como Dexter Sambo. Solo en Gladiadores. Oye, pon viva.